Buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos al Debofa, el primer episodio de Debofa Argentina. Gente bella, gente ay, por Dios. Acá estamos. Vamos a esperar, a ver. ¿Qué? Ahí está, ahí reaccionó. Hay 260 personas conectadas en este momento. Me va a dar algo, chicos, me va a dar algo. Vamos a hacer unos pequeños ajustecitos para asegurarnos de que nos veamos bien. Si pueden en Gizmo y Migue en el StreamYard pasarse a 360p de calidad en las cámaras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a lo que se considera como low-fi en la nueva jerga. A ver ahí si estamos un poquitito mejor. Yes, yes. ¿Cómo anda la gente bella de Twitch? Que dicho sea de paso, estamos teniendo alrededor de 260 personas presenciando esto que va a ser como una batalla campal. No sabemos si va a ser que se van a tirar piedras, que se van a tirar con If, con For y con Wilds. No sé si se van a tirar con corchetes, si se van a tirar... Que se tiren con lo que quieran. Pero queremos ver sangre. La gente quiere ver sangre. La gente quiere ver que uno chitea al otro. Y le tira con algo. No, mentira. Es una competencia sana. Y nos tenemos que divertir antes que todo. Así que. No. No, eso está bueno. Está igual, sí. Todo así que bueno. También, por favor, pórtense bien. Sí, no, no. Que no haya nadie llorando acá. No, que nadie llore, que nadie se ponga mal acá. Esto es muy profesional. Tenemos un jurado que va a estar conformado por personas profesionales y muy serias y capaces de juzgar lo que nuestros participantes van a estar haciendo en el día de la fecha. Así que no tengan miedo, va a ser todo muy bien y muy sano. Bueno, ¿cómo anda la gente de Twitch? Aprovecha y vaya tirando saludos por ahí, qué es lo que anda diciendo. Cuéntanos un poquito de dónde nos están viendo, cómo se enteraron de la competencia. Vayan contando de dónde son, como dice Joey, cómo se enteraron de esto. Si les interesaría participar de una de estas competencias, ¿por qué no? A mí me interesaría, pero seguramente terminaría perdiendo y con varios corchetes en la cabeza. Así que por eso estoy de este lado y no estoy compitiendo. A ver si lo entienden. Bueno, a ver, mientras vamos viendo de dónde son. Hay alguna gente que dice que se anotó y que F en el chat. Bueno, porque no quería participar en una. De hecho, había sugerido una. No, ahí veo un nick muy conocido. Sí, perdón, hubo mucha gente, lo pusimos a todos en una criatura random y elegimos de ahí, perdón. Bueno, ahí bueno, va contando la gente, va apareciendo gente de Lanús, gente que va siguiendo a la gente de Cafecito, porque Cafecito está presente de alguna manera, ya lo vamos a ver. Hay gente que viene a flotar, un saludo de las sierras chicas para esa persona que no voy a nombrar, pero sabe muy bien quién es. Pará, mira, tengo el estilo. De Ramos Mejía también, Mar del Plata. Mar del Plata, gente de Mar del Plata. Ponchame, Miguel, ponchame el sticker que está mostrando ahí Gizmo en su cámara, ese iconito que más de una comunidad me parece que conoce. ¿Dónde está Gizmo? Acá. Mírame ese iconito del Frontend Café, por Dios. Saludos a la gente de Frontend Café que seguramente anda por ahí porque esto es así, siempre están en todos lados. Como nosotros también estamos en todos lados. Sí. Amigo y yo lo vamos a encontrar en todos lados y Gizmo también va a ser del grupo de los que están en todos lados. Así que esto funciona así. El de Debofa. Claro. Próximamente stickers y merchandising del Debofa, que lo sepan. Todavía no. ¿Sabes qué es lo lindo de todo esto? Que ya se está picando en el chat y ya empieza a haber gente que empieza a votar por los teams. Ya tenemos hashtag Team Irneas y esto me está preocupando porque se me hace que se va a hacer alto batallón con esto. Sí. Así que bueno, la gente va a seguir comentando. Saludos de Corrientes, Mar del Plata, de Córdoba también. De las famosas sierras chicas tenemos de Córdoba. De la zona de Illayende, dirían algunos. Así que bueno, yo nos trajeron ustedes
Para no, quedar un poco, ¿no? Sí. Nosotros no hicimos nada, de hecho, solamente estamos acá improvisando un poco. Solamente les pagué un poquito ahí. Gente de Perú, Colombia, gente de varios lugares, y eso me pone muy contento porque nos da pie a que hagamos una competencia internacional. Si bien los participantes de hoy son de acá de Argentina, esto no quita que en una próxima oportunidad, quién sabe la próxima, tengamos gente de Paraguay, Perú, de donde sea, de cualquier parte de Latinoamérica, España o el mundo, ¿por qué no? Tal cual. ¿Por qué no? Sí, así se que inscribió la gente de España, tipo, llegamos ¿sí? hasta allá y tenemos el nick de The Wolf Arg, o sea, hay que sacarle ese Arg porque... Urgente, no, sí, ya no escala. Tal cual. No, tal cual. Hay bueno, que empezar primero... a... también. Sí, y hablando del ajite, primero que nada vamos a empezar a manguear, porque todo funciona con mangueo masivo acá. Y lo primero que vamos a hacer es sugerirle a la ¿manguear? Gente que le dé al corazoncito de seguir a este canal bello y hermoso para que se enteren de los próximos vivos y próximas competencias. Así que denle al follow del canal de Twitch y denle al follow también en las redes sociales, Twitter e Instagram, que el handle es... Por favor. Twitter sobre todo. Usted, señorita Gizmo, me va a decir cuál es el handle, porque yo no lo tengo en mente en este momento. ¿De Twitter? De Bofar. Ok, de Bofar, ya saben, le dan está el nombre. Está ahí en la pantalla también en el overlay que estuvimos un buen rato diseñando mi. Yo no lo veo el overlay, no lo estoy viendo el overlay. Está bueno, abajo. Ahora sí. Bueno, ahí está, ahora sí. Ahora, es que no lo estaba viendo. Mira, ahí lo tenés uno de los jurados pasándote nota para que tengas en cuenta. Pero esto a propósito para ver si la gente está atenta. Ustedes no entienden eso. Esto es un truco. Pero bueno. Voy a dar pie para que empecemos a la presentación de los que van a formar parte de este pequeño show que se está armando, que es la DevOff, primera edición. ¿Cómo arrancamos entonces? ¿Arrancamos a los jurados? ¿Les parece? A los jurados, sí. Jurados queridos y hermosos. Están comprometidos hace como un mes con esto. Vamos a... Mientras presentamos, nos disponemos para presentar a los jurados, quiero aprovechar y tirar un par de agradecimientos. Esto es un rellenito porque tengo que subir una cosa para poder presentar a los jurados. No me dejan hacer el freestyle de la programación, así que vamos a hacer el tiempo como tiene que ser. Está muy bien. Tengo la posibilidad de ver cuántos follows hay en Twitch, ¿no? Supongo que sí. Porque estamos con 70 y ahora 166. Ok. Wow, ¡qué locura! Esto es genial. Twitch se prende. Nada, denle follow así, esto crece más y se va. Hasta que no aparezcamos en una pestaña tipo eSports ahí en Twitch y que no sea el deporte para developers, esto no frena. Es así de simple. Sería bueno, sí. Está bueno. Robbie, cuando vos digas y dispongas las placas. Vamos presentando entonces a nuestro primer jurado. Ok. Y lo vamos a recibir con su debida plaquita presentacional. Nuestro querido Gonzi. Apareció Gonzi. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gonzi? Tojo, yo no estaba preparado para la placa. Sí. Bueno, Gonzi, una pequeña presentación para la gente. Algo similar a lo que fue la prueba piloto tras bambalinas. Sí, en realidad me resalteaste la prueba piloto, así que vamos a improvisar. Porque te lo merecías. Yo no me lo merecía. Bueno,
Nada, soy Gonzalo Pozo, soy frontend dev hace unos 4 o 5 años. Fui creador de Pensy, es una de las de los proyectos en los que más estoy laburando actualmente. Y cuando me han preguntado los hobbies, no tengo hobbies, codeo todo el día. Así que creo que eso es. Ese, no, toda ese mi sí tenés hobby. Este es tu hobby. Este es mi hobby. Mi hobby es hacer llorar a Gizmo y aparecer en todos estos streams. Bueno. Es un buen hobby, ya lo he hecho. Gonzi es ya una referencia en todo lo que es el ambiente del desarrollo. Síganlo en las redes, síganos por todos lados, porque Gonzi siempre tiene cosas interesantes que tenés para leer, para ver, para todo. Así que síganlo, Gonzi. También ha estado dando charlas en varios lugares. Ha estado dando charlas en WebConf, ha estado dando charlas en distintos streams, distintos grupos y comunidades. Y es una persona muy sabia. Y muy solidaria también. Así que, bienvenido, Gonzi. Un placer tenerte en este... Después te doy la cometa por el chivo vendiendo... Gracias. Gracias, viste cómo funciona esto. Gracias a Gonzi, por ejemplo. Ya me estoy interiorizando en maneras de cómo chitear todo esto. Entonces... Tengo para meter cosas raras así. Que me podrías quedar con el juego en los ojos. Me dijeron que no íbamos a hacer eso, por eso no busqué un buen filtro. Pero bueno. Pero bueno. Gonzi, un placer. Vamos entonces. Mientras nuestro segundo jurado se prepara, vamos a aprovechar y presentar a nuestro jurado invitado de hoy. Bueno. En el formato de DevOps vamos a tener un jurado fijo y un jurado invitado por cada desafío. Entonces, me complace presentarles al jurado invitado del día de la fecha. Bienvenido, señor Damián Catanzaro. Sí. ¿Cómo le va? Aplausos para ti. Ustedes. Todo en orden. Buena presentación que se mandaron, ¿eh? La presentación es una locura. No, es una locura. La vi por primera vez en Twitter y dije, esto es increíble. O sea, va a estar en otro nivel ya, así que... Ya ganaron con la presentación sola. La presentación es acorde al tipo de espectáculo que se va a dar, ¿viste? Como se funciona. Por supuesto. Menos no. Damián, ¿querés contar un poco a la gente quién sos, de dónde sos y qué es lo que te gusta hacer? Dale. Me llamo Damián Catanzaro, soy programador. Actualmente estoy trabajando como líder técnico en una startup fintech de Argentina. Y, bueno, tengo proyectos cada tanto que hago y libero a la comunidad. Y uno de los más grandes y los que más pegó por ahora es Cafecito. Capaz que algunos de acá los conozcan, así que es una comunidad, una plataforma de crowdfunding en Argentina, así que es a lo que le estoy metiendo actualmente y es como mi main project. Me parece bien. ¿Y algún hobby que tengas, ya que todo así de paso la gente te conoce un poco? Tengo muchos hobbies, el principal no se puede aplicar porque cuarentena, que es entrenar, básicamente, no lo estoy pudiendo hacer. Así que, nada, me entretengo pintando, programo, o sea, mi hobby también es programar, además de hacer mi laburo en mi hobby, y lo sigo queriendo como hobby, así que va a seguir así. Y por eso estás en este programa, es así. Y por eso estoy acá. Me imagino, ahora contando que tiene de hobby la pintura, me lo imagino... Todo lleno de cuadritos con tapas de café por toda la pieza. Uno con forma de Picasso, el otro con forma de Van Gogh, el otro con... Todo cafés. No, pinto cuadros, ojo, no pinto cuadros, figuras y miniaturas, así que además acá tenemos al hermoso Pikachu. ¡No! Tenemos más, hay más Pikachu, porque la gente me pidió Pikachu, así que acá tienen más Pikachu. Y ojo, que estamos armando todo un squad de Pikachu. Miren esto, para. Acá tenemos más, mis manos, tengo un quilombo. Acá tenemos a Iron Man Pikachu, no se ve un carajo.
Acá tenemos a Ant-Man Pikachu, y tenemos al Capi también, por supuesto. Acá estamos con el Capi, No, Capi versión Pikachu. No, así que imagino, nada, me están acá acompañando en la imagino que, como jurado. Que con esto ahora van a empezar a salir las figuras de la gente de WoW. Yo quiero ver un ojo, ojo, que se pueden tipo cortar la cabeza a Pikachu y poner la cabeza de Joey ahí con el escudo de Capi. De eso estamos hablando. Por Dios. De eso estamos hablando. Genial. Damián, un gusto tenerte como jurado invitado y jurado especial. Espero que hagas un buen desempeño, que seas bastante justo con los participantes. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Bueno. Y ¿quién será la siguiente? A nuestra querida amiga jurada, que estoy muy, 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 muy contento de que pueda estar acá con nosotros. Y voy a dejar que la placa haga lo suyo porque, estoy muy contento de que ella esté acá. Bienvenida, señora ministra. Por favor, se despide para saludar a Amada. Estoy desde la cama, como buena ministra de la siesta. La siesta, la bendita siesta. Sí, hoy no dormí, porque estuve trabajando. Soy una persona muy aplicada. Bueno, entonces después tendrás que hacer una doble siesta para compensar. Totalmente, totalmente. Maga, contanos, sobre todo a la gente que está presenciando en Twitch, un poco sobre ti. Contanos, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿De dónde sos? ¿Y quién sos? Soy de Mar del Plata. Además de gustarme dormir la siesta, soy Business Intelligence Specialist. Y desde febrero que además estoy enseñando. ¿Qué me gusta hacer? Pasar el rato con mis gatos. Y nada, vaguear. Estoy muy vaga. Como la ministra de la siesta, que es, está claro. Está perfecto. La pregunta sería si la siesta la haces con los gatitos también. Se sí. Prenden. Sí, sí. Cada uno tiene su lugar. Uno de las piernas. Bueno, genial. Tenemos el jurado preparado. Y ya ahí latente esperando la competencia, Joey. Y viene, creo, que hay viene que la, presentar la, a nuestros queridos participantes. Y acá viene, acá es cuando Gizmo pone la cara de peligro. Porque se viene, la gente que se va a tirar con de todo. Yo los elegí y sé que son bastante buenos, amigables. Yo confío en que no se van a matar. Bueno, que no se maten. Esperamos que se cumpla el deseo de Gizmo, porque no queremos ver cosas tirando el aire, volando corchete y cosas así. Sí, bueno. Estamos en contexto, corchete, llave, que nos tiramos con picos. Así que bueno. No, nuestro director general, el cual sos vos, y está claro esto, vas a proceder con las placas que correspondan. Bueno, medio que ya las había quemado para la intro, pero como si somos más gente, las vamos a pasar de vuelta. Exactamente. Se me tildó todo, no las vi, por favor. Así que, perfecto, vamos de vuelta entonces. Y vamos a ir preparando todo para presentar a nuestros participantes del desafío de hoy. Ok.
Bienvenidos nuestros queridos participantes que ya tienen todo el setup listo para empezar a competir. ¡Qué impresionante! Esto es increíble y me encanta que todo esté funcionando como tiene que ser. ¡Ay, por sí, por Dios, no se rompió nada! ¡Qué felicidad! Bueno, no sé cómo lo están viendo ustedes, porque la disposición, como ya me contaron acá, es distinta según quién lo esté viendo. Pero... No, eso es solo para StreamYard, ¿eh? Para, el resto va a ver exactamente lo que vemos, lo que sale en Twitch, no, es la posta. Twitch es la verdad. No tengo Twitch abierto ahora, así que, pero bueno, vamos a empezar entonces, como lo estoy viendo de izquierda a derecha, en este preciso momento, vamos a empezar con nuestro amigo Ramiro, alias Irnias. Así que vamos a ponerlo, ya son un montón, acá se me pierde, vamos en pantalla, contanos quién sos, de dónde sos y de nuevo, lo mismo de la prueba piloto, un hobby. Buenas, soy Ramiro da Corso. Tengo 27 años, soy de Tigre, de Talar, precisamente. Programo hace mucho tiempo, hace 5 años que estoy laburando en el ambiente. Mi hobby podría decirse que es tocar el piano, aunque lo tengo medio tirado, lamentablemente, últimamente. Y soy scout desde que soy chiquito. Y estoy nervioso. No estés nervioso igual, quédate tranquilo que todos estamos con los nervios. No voy a decir que corre con ventaja por ser scout, pero sí va a poder prender fuego a cualquiera en cualquier caso. No vamos a tener el debate del fuego de nuevo, pero bienvenido, Ramiro, y espero que tengas un muy buen debuff para arrancar con esto. Así que vamos con el segundo participante, a mano derecha, o al menos como lo estoy viendo yo, mi amigo personal, Don Cera, en pantalla. Misma consigna para ti. Buenas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Matías, pero me dicen Cera de que tengo uso de razón. Si me cruzan y me dicen Matías, no me doy vuelta. y nada, tengo 28 años, trabajo también como desarrollador web hace 2 y un poquito. Y mis hobbies podrían ser tocar la guitarra, por ejemplo. Siempre esos hobbies son espectaculares. Los hobbies que tengan que ver con la música, yo los voy a apoyar siempre, porque es así, la música siempre está en el corazón de toda la gente. Así que bueno, espero, igual que Ramiro, que tengas una muy buena competencia. No se peleen, por favor, lo único que pido. Y ahora vamos a presentar tercer participante del día de la fecha. Y que tiene, ya estoy viendo que tiene un esquema de colores impresionante, porque ya lo estoy viendo. Vamos a presentar en pantalla Lucien. Y no tengo el gif de las manitos, pero un aplauso para ella. Necesitamos nombre, hobby, no. Y dónde estás. Bueno, soy Lucien, me dicen Lu, tengo 26 años. Nada, trabajo como... developer frontend hace muy poquito, desde que empecé la cuarentena, o la semana anterior a que empecé la cuarentena, tuve mi primer laburo, encontré mi primer laburo, y hoy es cantante, hago música, básicamente cantante, ponele. Te vamos a hacer cantar algo, si no, guarda. Y ya se ve el piano atrás, ya podemos hacer una orquesta acá, con todo lo que tenemos acá. De nuevo, lo mismo que a los chicos, la mejora de las suertes para la competencia. Competencia sana, no se tiren con nada, ni corchetes, ni con nada, por favor. Y me interesa mucho este tema de ver el esquema de colores que tiene cada persona acá, porque es para un debate eso. Yo no lo voy a abrir ahora. Si quieren, en los comentarios en Twitch vayan comentando cuál es su esquema de color favorito para el VS Code o para el líder que usen, porque cada uno sabe ya cuál es su favorito. Así que bueno, cuarta participante, y ya están con los nervios como todo el mundo. Así que vamos a presentar a Paz. Para que te encuentre acá, que no te encuentro, ¿dónde estás? Acá está. Misma consigna, contanos quién sos, de dónde sos y cuál es tu hobby. Se pueden pasar todos los chivos. Sí, sí, sí. Una academia muy nueva
que tiene una propuesta muy interesante, les aconsejo que lo busquen, se llama Henry, como el nombre en inglés. Y vengo de hacer un par de cursitos, pero soy muy nueva, todavía no tuve ningún trabajo ni nada, así que no sé qué hago acá. Pero, y yo canto también. No, ya está. Tenemos para hacer orquesta, para hacer banda, para hacer todo, así que... Tenemos para hacer una carrera musical, o sea... Tal cual. Terminamos acá y sale directamente un recital. Bueno, igual que los chicos, bienvenida Paz, y ojalá que te vaya de la mejor manera posible, sin tirarse con corchetes, sin tirarse con llaves, sin tirarse con nada, por favor, lo único, que no quiero ver volando H1 por el techo. Así que, bueno... teniendo acá presentes a los participantes, Joey y Gizmo. Ah, bueno, no nos presentamos nosotros. Eso es muy importante. ¿O no? No, que no. La cara de Gizmo no quiere presentarse. Bueno, vamos a tener que presentarnos rápidamente. Es una quick presentation express. Yo soy Migue, formo parte de la comunidad desarrolladora de Argentina, a.k.a. Codear, que lo pueden encontrar en redes. Y nada, me van a ver dando vueltas por un montón de lados, tanto en encuentros Codear, me van a encontrar en Beer.js, me van a encontrar aquí, me van a encontrar en cualquier lado. Así que, y nada, hoy vamos a estar acá dando ánimos a la gente que va a estar codeando para ustedes y leyendo un poco los comentarios que estén dando vuelta en Twitch. ¡Joey! Bueno, a mí ya me conocen de todos lados y está esta cara hermosa que ven acá en un montón de streams últimamente. Me llamo Joey. Mi nombre rompe formularios de registro y me especializo en romperle cafecito a Damián. Básicamente, soy uno de los cofundadores de Codear. Vengo dando una mano con estos proyectos que están apareciendo así. Hay una historia muy divertida de que Gizmo básicamente posteó un tweet de che, qué genial que sería hacer una competencia de tipo Bake Off, pero desarrolladores. Y al ratito yo estaba mandándole un mensaje diciéndole, hay que hacer esto, hagámoslo. Y todo eso llevó a acá estamos. Así es. Trabajo como líder técnico en Mercado Libre, trabajo como profe en una escuela de programación acá en Córdoba y me gustan los unicornios y los cactus, porque hay que ser random en la vida. Y sí, ¿por qué no? Y Gizmo, presentación, mini, express, como tienen que ser. Bueno, me llamo Gizmo, tengo 25, el domingo que viene cumplo 26, así que capaz hacemos algo acá en vivo, me canto el feliz cumple. Y sí, como dijo Joel, la idea fue mía, la de crear de voz, y él me segundó al toque, y un poco que esto es gracias a él, porque yo sin él no lo hubiese hecho. Realmente no hubiese sabido por dónde arrancar, así que es como que me cayó el cielo, Joel, así que gracias. Gracias. Bueno, creo que ya estamos para arrancar, porque la gente quiere ver sangre. Creo que ya estamos para contar los detalles del desafío, ¿no? Sí, tal cual. Ya estamos preparados. La gente, mira, la gente, ¿qué opina la gente? ¿Qué quiere que se tiren? ¿Con H2, H3 por el techo? ¿Va un P, va un spam? No. Digan, que hablen. Pero bueno, Joey. ¿Tú tienes placa de esto? ¿No tienes placa de esto? Usted es el director. Bien, vamos a compartir un poquito la pantalla. No, lágrimas, no, por favor. Mientras tanto... No, todavía no arranqué, perdón. Vamos a comentar un par de cosas. Los participantes no saben hasta ahora, este momento, cuál es el desafío que van a tener que hacer y qué es lo que van a tener que hacer. Así que se van a enterar en este momento cómo viene la idea. Pero vamos a compartir pantalla un segundo y vamos a charlar un poquito de qué es lo que vamos a hacer con... la primera edición. A ver. Y entra en el chat donde dicen que se van a tirar con Arrow Functions. Creo que no va por ahí hoy. Pero bueno. Ahora decimos qué onda con esto. Bueno. Nuestros participantes van a recibir en este momento, y estoy haciendo acá copiar y el paste se va al chat interno de esta stream. Lo vamos a hacer público, así que si alguien en casa quiere hacer el desafío, lo puede hacer también.
Bien. El desafío de hoy va a ser hacer una galería de fotos utilizando solamente HTML y CSS. Sí, sí, sí. Escucharon correctamente. No hay una sola línea de JavaScript en este desafío. No se va a poder utilizar JavaScript. No se va a poder utilizar ningún framework de CSS. Se debe soportar fotos horizontales y verticales. Y al hacerle un clic, la foto se tiene que poder abrir, ampliar de alguna manera, ya sea pantalla completa o un poco más grande que lo que se vea. Estética, disposición, funcionalidades adicionales, todo lo demás, a libertad y discreción de cada uno de los participantes. Como no somos de personas dementes y sabemos que estas cosas llevan tiempo, obviamente que pueden buscar en Google y buscar en Stack Overflow lo que necesiten, excepto librerías, scripts, JavaScript y demás, que cosas que ya los vengan hechas, que ya resuelven el ejercicio claramente. Van a tener una hora para resolver el ejercicio a partir del momento en que todos los participantes hayan confirmado si entendí todo lo que tengo que hacer, si ya tengo todo clonado, todo listo y ya. Así empezamos de manera justa y nos aseguramos de que nadie tenga algún problemita técnico para arrancar. Dejamos algunos ejemplos de ideas de galerías de fotos como para que piensen que pueden ser cosas súper simples o cosas súper locas. La idea es que, como buena competencia, muestren sus habilidades, usen pensamiento creativo, diviértanse, eso es lo más importante. Como buena galería de fotos, hay una serie de fotos ya preseleccionadas, pero pueden utilizar las fotos que quieran. Y la modalidad va a ser la siguiente. A partir de este link de repositorio, forquean este repositorio, lo clonan, empiezan a trabajar. Cuando ya lo tengan todo listo, hacen un push y nos pasan el link del repositorio forqueado. Si por alguno de esos motivos no tienen GitHub, no hay ningún problema. Descargan el repositorio haciendo clic en este enlace y nos mandan a cualquiera, a la cuenta de Devoff por Twitter, nos mandan un link de WeTransfer con el archivo subido. Eso sería básicamente lo que vamos a estar viendo a nuestros participantes hacer hoy. Sale copy script, están diciendo en el chat. Sale Beba Script. No, por favor, no usen eso. Se les va a romper todo. Bueno. Así que, vamos a... Para tirarnos con de todo, me parece. Parece que sí. Vamos a preparar a... Vamos a chequear a nuestros participantes para que ver si está todo en orden. Háganos así con los pulgares si está todo en orden, por favor. Mira, ahí está. Sí, 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 sí. Sí, sí, genial, genial, genial. Ya tenemos todo listo. Recuerden que para los participantes que cuando tengan, si tienen el Visual Code minimizado, no lo van a poder ver en la pantalla, pero de todas formas, cuando estén escribiendo el código, eso se va a aparecer bien. Lo aclaro por ahí por si llegan a tener algún problemilla con eso. Mientras la gente forquea. Los chicos nos están diciendo que no se ve el código. No se preocupen, chicos, no es que vamos a ver en el stream el código así en cuatro en paralelo todo el tiempo. Vamos a ir pantalla por pantalla y vamos a ir comentando qué está pasando. Vamos a ir, no van a ver así todo el código todo el tiempo. Igual me llevo esta idea de usar CodeShare para ir chusmeando en remoto. Okay. El tema es que de esta forma nos aseguramos de que nuestros participantes no reciban ayuda externa también. Entonces, también por eso el entorno es súper controlado en ese sentido. Tal cual. Y me atrevo a hacer un pequeño comentario y si acá nuestra amiga Gizmo te autoriza, vamos a incentivar a la gente que está en el chat en Twitch, quienes tengan ganas y quienes sean manija de todo esto y se animen a hacer el desafío, que lo hagan y que lo compartan después por las redes. ¿Por qué no? Totalmente. Porque esto, al fin y al cabo, es parte de aprendizaje. Así que, bueno, ya veo un gatito ahí en pantalla, eso está muy bueno. Así que, bueno. Maga les pone más puntos, me contó. Igual, téngalo en cuenta, guarda, porque si tenemos jurado con pan de gatitos... Voy a buscar a mi gata. Bueno, a su disposición, queridos compañeros, queridos partners.
Bueno, mientras tanto vamos a ir haciendo un paneo general sobre las pantallas de nuestros queridos participantes. Si me ven media colgada es porque estoy respondiendo todas las notificaciones de Twitter, me están estallando de Twitter. Perdón. Les vamos a pedir a todos los participantes que aumenten un poquito el zoom de los IDs, así se puede leer un poco mejor. Joy, sí. ¿Recordás el premio, por favor? Ah, no dijiste el premio. ¿Cómo lo dijimos, me parece? Ah, no comentamos que a todo esto, una competencia no es competencia sino hay premio, ¿verdad? Sí. Bueno. Todos los Pikachu de Damián, me dijeron. No. Había un rumor, sí. Había un rumor, pero bueno, lo manguearemos a Damián próximamente con ello. Gracias, Damián. Mientras tanto. Gracias por el chat, Dami, por favor. Sí. Mientras tanto, el premio a la persona ganadora de esta ronda de la competencia va a ser una suscripción de un año en Egghead para poder hacer cursos y aprender todo lo que quieran aprender de desarrollo web y programación en general. Así que vamos a estar adjudicando ese premio a la persona ganadora apenas finalicemos la transmisión de hoy. Ok. Así que bueno, estamos listos, me parece. Parece que estamos todos listos. Participantes, ¿cómo venimos? Listo, están todos 10 puntos, Joey. Esto está para arrancar. Preparen los H1, así que. Bueno, son exactamente. Vamos a contar una hora a partir de las 8:00. Y mientras tanto, nuestros jurados van a ir, están en la transmisión de fondo, van a estar viendo un poco mientras vamos rotando las distintas pantallas. Vamos a ir mejorando el formato a medida que vayamos aprendiendo a hacer esto. Tengan en cuenta que nosotros ninguno tiene experiencia haciendo este tipo de cosas. Nos mandamos así muy a lo, che, vamos a hacer esto y ver qué pasa. Así que gracias a todas las personas que se están sumando. Gracias por la paciencia también. Vamos a ver cómo sale esto. Y vamos a divertirnos, que eso es lo más importante al fin y al cabo. Cualquier desafío, hagan lo que puedan, chicos. Nadie lo está jugando. Exacto. Esto es para divertirnos. Sin presión, porque esto, la idea es divertirse. Y a la gente que está en el chat, de paso, comentar cualquier recomendación que tengan, algo que nos quieran transmitir con respecto al evento, cómo poder mejorarlo, ya saben que nos pueden escribir ahí por Twitter o por Insta. ¿Y hay algún hashtag en especial para la jornada de hoy, Joey? ¿Gizmo? ¿Tenemos no, hashtag? No, no, hashtag, pero si quieren me pueden seguir jodiendo por tagueándome en Twitter. Bueno, hacemos el arroba de Devofar, cualquier cosa, publicación, foto, lo que sea que quieran mandar. Así que, ¿largamos, Joey, entonces? Estamos oficialmente. Una hora reloj a partir de este momento. Muchos éxitos, participantes. Y a por el desafío. Y se tiran con de todo. Yo, mientras tanto, me voy a retirar a backstage y voy a dejar en manos de Miguel y Guismo un ratito la transmisión mientras preparo algunas cositas. Sí, y yo ya tengo preparado cosas extrañas como estas, por ejemplo. Porque esto es como Matrix. Esto funciona de esta manera. Vamos a ir teniendo. Me mató la musiquita del principio, que parecía como la leyenda del templo escondido. Sí, que, no, está buena igual. Lástima que dura 2 segundos, ¿no? Pero quiero creer que no soy el único que conoce la leyenda del templo escondido. Por favor, en el chat no me dejen solo con eso. No me hagan quedar como un viejo. Y que no se rían tampoco los participantes que me estoy viendo. Vamos a ir chusmeando. Si vos me autorizás, Guismo, esto funciona así. Vamos a ir mostrando un poco la pantalla de cada uno y cada una de las que están participando en el momento. Dale, sí, re. ¿A quién querés que pistemos primero? Tenemos a Paz, tenemos a Rami. A Cera, que está ahí. Vamos con Cera. Cera, no te rías, por favor, Que ya está arrancando acá con el código. Sí, hola, está probando. El live server. No vamos a hacer muchas preguntas igual para no distraer.
La próxima tendríamos que preparar alguna musiquita, pero viste cómo es. Aclaro por ahí, si quieren, el participante no hace falta que tengan el micrófono abierto, salvo que quieran hablar o comentar algo. Lo aclaro por las dudas, si quieren, en algún momento de frustración tirar unas palabritas desubicadas. No hay problema, digamos. Vamos a pispear, a ver acá, vamos por acá, no vamos a decir nada. ¿Nos tendrán muteados? Yo me hubiese muteado. No están muteados, pero, por ejemplo, acá hay algo interesante que no lo he visto en nosotros. Lucian arrancó, ya está full con el HTML, y me gusta porque tiene todas las instrucciones a la derecha. Entonces, con eso no le erran. Mira, hashtag, eso no hablamos, no comentamos. Vayan comentando en Twitter. Ahora vamos a ir mostrando en pantalla a cada uno de los participantes con un hashtag. Vayan comentando y ese hashtag lo vamos a ir contando y sumando a cada uno de los participantes. Y va a ir subiendo el corazoncito que tiene. Además, vamos a ver, acá tenemos. Ya acá tenemos a ti, Mirnias, con un solo corazoncito. No lo quiere nadie, pobre Mirnias. No, mentira. No. Ya la gente. Tenía un corazón apenas empezó. Se estaba presentando y ya tiene un corazón. O sea, viene de antes. Esto no se vale. Vamos a ver cómo anda Paz. Que ya está programando, escribiendo su código. Y nos faltó. Yo creo que estamos todos, están todos bien, están concentrados. No habría que molestar a la gente, pobre. Nosotros. No. Pero como tengo un problema de verborragia muy grande. Mejor. Me van a mutear a mí. Un lofi de fondo andan pidiendo. Podría ser un lofi de fondo. El tema es que tiene que ser sin copy, ¿viste cómo funciona todo? Es verdad. Por las dudas no pongas nada. No vamos a hacer nada raro. En el chat de Twitch están marcando mucho a Irnias. Esto se hace como un equipo de fútbol. Sí, mal. Yo creo que la guerra es en el chat, no acá en el cine. Vamos, Irnia. Vamos, Rama. Esto ya se está picando, se está empezando. No se tiren con H1, es lo único que les pido, por favor, porque van a empezar a volar por el chat los H1 y le va a pegar a la gente. Chicos, para que le sumen los corazoncitos acá en la pantalla, tienen que poner esos hashtags en Twitter. En Twitter, sí. No tenemos la tecnología todavía como para hacerlo desde Twitch. Algún día lo haremos, pero no va a ser todavía. Mira, mi primer saludo. Hola, Fardu, ¿cómo estás? Ah, macho. H4 abajo andan tirando, ya se empiezan a tirar con tax, no se estiren con tax, por favor. Che, todo esto, ¿se escucha la música o no? Porque tiré una música como para probar, pero no se escucha, onda molesta, ¿no? No, sí se escucha. Genial, bueno, la idea es que no moleste tampoco. A los que me están pidiendo el usuario de Twitter, ahí lo voy a escribir, va a salir con el... Twitter. Va a salir con nombre de DevOps, pero Twitter. Para aquellos que quieran seguirme, el Migue Dev, así como el Migue y Dev. ¿Por qué Dev? Porque soy Dev. El Migue, el Dev, porque soy él. Y Migue sin L, por favor, no le escriban con L. Uy, ya están agitando la guitarra otra vez. Sí, estás arriba la guitarra. Podríamos tirar una canción cover a media hora como para que la gente se estimule al programa, ¿no? Ya veo que ya están avanzando bastante. ¿Qué? Bien. Sí, está moviendo todo el código. Iván, 6 minutos. Yo pensé que no iban a llegar, pero van re bien. Si quieren mandar saludos a la gente del chat, lo pueden ir haciendo, escribiendo ahí. Nosotros vamos a hacer magia como esta, por ejemplo. De paso, muestro este comentario porque me gusta el hecho de que él es porque en Córdoba. Prefijan todo con el, prefixean todo con el. Sí, es así, Gonzi. Pero ya te vamos a traer, es más, te voy a traer en patente en cualquier momento y vamos a hablar un rato. Vamos a, si te parece, Gizmo, vamos a ir hablando un poquito con cada uno de los jurados que faltan, que están ahí esperando. ¿A quién querés que llamemos primero? Tenemos a Gonzi, tenemos a Maga. A mi jefa. A tu jefa.
Vamos con la jefa entonces. La jefa, que se me van perdiendo. La jefa está disponible, ¿no? Porque no vamos a traerla si no quiere hablar. Capaz que quiere estar concentrada viendo el código. Imagino que sí. Es un ratito nomás, porque entiendo que tiene que estar concentrado viendo, pero es un ratito. Si nos da el ok, la sumamos. Sí, ahí está. Confirmo. Confirmo. Entonces, vamos, la traemos un ratito. Acá está la jefa. La disposición de nuevo, no sé cómo es, pero está ahí. ¿Cómo está, Maga? ¿Cómo lo ves a esto? Todo bien. Los veo bastante concentrados. Sí, por eso no queremos hablarle mucho. Y si quieren mutearme, mutenme. No quiero que se distraigan. No los veo ahí. Están concentrados, pero están contentos también. Eso es lo bueno. Eso es lo importante. Así que bueno, Maga, como nos contaba, es la ministra de la siesta. La van a encontrar en Twitter dando vuelta. Contanos, recordanos cómo es el handle de Twitter. Así la gente te sigue. De paso lo podemos mandar. Print Maga. Print como de impresión. Print Maga. Lo vamos a poner acá para aquellas personas que le quieran seguir. Y tiene cuenta en Instagram también. ¿Y tiene cuenta en Instagram? ¿Es el mismo handle o es otro? No. El del Instagram pueden seguir el de Python, que lo maneja mi empleada acá mismo. que es la Maga de Python. Nice. Acá, Maga, te amo. Ya tenés fans. Ya te están. ¿Quién es? Bonnie Bingwood. Ah, no sé quién es. Y bueno, ya tenés fans. Igual acá parecen raros. Un saludo para Fardo o Farda, depende de cómo se pronuncie, porque quiere que lo salude. Bueno, un saludo para ti entonces. Están diciendo en el chat. Para la gente que quiera participar, que está participando en este momento, si pueden subir el Zoom un poco al código. Si quieren, pueden subirlo. Si quieren, no lo hagan. Eso depende de su comodidad. No los queremos molestar tampoco en el código, pero de nuevo, vamos a ir pasando el código de cada uno para que lo puedan ir presenciando. Mientras, Maga, te hacemos una pregunta y no te molestamos más. Así seguís concentrada con esto. ¿Tuviste alguna vez alguna experiencia como esto de estar revisando el código, tratando de juecear esto? ¿Es la primera vez que escuchás de algo así? Sí, no. Creo que, o sea, sí he trabajado revisando código de otras personas, pero no así en vivo y ¿Le da más presión? Tampoco de HTML y CSS. No soy deseado. Encima vos sos del otro palo. Comentabas que eras del lado del Business Intelligence, ¿o no? Sí, yo trabajo con Python y con datos. De web, yo cero. O sea, una remera con SKLearn bien grande acá. Exacto. Está claro, bueno. El SKLearn me hizo renegar mucho. Y TensorFlow también, pero no importa. Lo importante, bueno. Maga, no te molestamos más. Seguí concentrando el código de los participantes y te vamos a llamar en algún otro momento. Dale. Así que vuelve al backstage. Adiós. Adiós. Uy, lo volví a agregar. Pobre, ahí está. De paso, vamos conociendo un poco a quiénes van a estar produciendo el evento. Vamos a leer un poco los comentarios. Ismo, soy tu fan número uno. ¡Vamos, chú! Fanático también de la misma. Fiesta. Maga sería la Christophe jurado. No sé, eso díganlo ustedes. No tenemos la posibilidad de decir eso, pero vamos a enterarnos dentro de poco quién es el Christophe o quién no es el Christophe. Así para que, mí Christophe es Gonzi. Tiene toda la cara de ser malo, Gonzi. Tiene la cara de ser malo, Gonzi. Cara de ser el Christophe. Pero bueno, yo no sé si se está riendo acá de eso. Lo voy a meter de pecho, a mí no me importa nada. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. ¿Eso no es todo el Christophe? No, yo no soy el Christophe. Para nada. Está bien, va a en ser. En realidad no vi Bake Off, así que no puedo decir quién es el bueno y quién es el malo. Pero. Bueno, Christophe es el que tiene la fama siempre de ser el más. Digamos, no sé si malo, pero el más duro. El que más te pega. El que te va a hacer llorar. Tal vez. Entonces. Wow. Ay, ¿viste? Entonces no estabas tan errada, Gizmo. Es así. No, no tenemos más que llorar a nadie. No, yo en realidad quería hacer llorar al jurado, pero
porque me dijeron que no podía ser muy malo con los participantes. Así que nada, no me voy a portar bien. Portate bien, Gonzi, por favor. Bueno, Gonzi, no te queremos molestar, seguí jueceando como corresponde. Es una tarea muy seria esta y te estamos molestando. ¿Algún filtro de Snap cámara que recomiendas? No, es más, no estaba preparado para esa pregunta y lo tenía cerrado. Así que capaz para la próxima. Bueno, te subo en unos minutos y nos comentas, ¿te parece? Cómo no, perfecto. Listo, chao, Gonzi, te saco. Adiós, Gonzi. Bueno, mientras voy cambiando un poco la música, vamos a poner algo más movidito, que nos dicen que se parece a música de espera de una empresa de teléfonos muy conocida. No lo vamos a decir tampoco. Esto es así, si alguien en el chat, alguien en la transmisión está viendo y tiene ganas de patrocinar el evento, pueden comunicarse a través de las redes sociales, nos hablan, nos dicen, chicos, queremos poner nuestro logo y patrocinar el evento agregando plata o premios. Estamos abiertos a eso. ¿O no, Guillermo? ¿Esto es así o no es así? Estamos abiertos a sponsors. Sí, vamos a hacer la sección de sponsor, pero bueno, tiene que llegar primero. Vamos a poner algo más. Vamos, Irneas. Vamos, Team Paz. Se va sumando la gente. ¿Guismo, estuviste en Tenerife? No estuve en Tenerife. Mientras vamos a ir pispeando el código de la gente. Vamos con C. ¿Quién quieren que veamos primero? A ver, en el chat. Dígame, ¿quién quieren que sumimos? Traeme a Damián, que no vino Damián. ¿Lo traemos a Damián o está Damián? Mientras la gente va diciendo a quién quiere que le hagamos suma el código, lo traemos a Damián un ratito. Aló. ¿Cómo estás, Damián? ¿Seguís con los Pikachu? ¿Estás controlando o estás haciendo Pikachu? No, los Pikachu ya están descansando, estoy controlando. Queremos una versión developer de Pikachu. ¿Versión developer de Pikachu? Sí. Ya sé, ¿sabes qué puede ser? El Capi, en vez de el Capitán América acá, tiene una A, si lo ven, a ver si se llega a ver. Tiene una A, le ponemos el logo de JavaScript ahí arriba. Y ojo que ahí tenemos una, Guarda que se salen, guarda que se vienen las redes. Guarda que arrancan los Pikachu. Con Pikachu de programadores. Guarda, que lo vas a sortear acá. Ay, gracias. ¿Vas a sortear? Eso se habla en el. Para el privado. Yo espero que la próxima vez que te traiga acá de nuevo a la transmisión en vivo, Damián, que nos traigas un Pikachu para sortear. Lo vas a conseguir. Voy a traer, me gusta. Puedo traer. Hacemos canje igual, nomás un Pikachu y te damos, no sé, algo de. Considéralo como un sponsoreo. Vos nos sorteas un Pikachu ahora por Twitter y nosotros ponemos tu logo. El que nos diga. Me encanta, dale. Listo. Pensalo en estos minutos y ahora te vamos a sacar porque tenemos que proceder a mostrar los códigos. La gente ya está entusiasmada. Chao, te saco. Para aquellos que decían que la música había sido muy de música de espera, acá cambió ya. Se está escuchando un poco más videojueística. Pero bueno. Es la música de Tetris esto. O no, música de Tetris. A ver, en el chat, música de Tetris. Música de Tetris, bueno, podría ser música de Tetris. Bueno, vamos a ir viendo cómo está la gente, no queremos molestar. Vamos a hacer solamente, si nos escucha, Lucian, vamos a preguntarle cómo anda. Si está todo bien, los nervios. Sí, está todo bien. Hay nervios, pero está todo bien. Contanos, ¿cómo vas encarando esto? ¿Cuál es la parte que más se te complica? En principio voy a dejar para el final la parte de hacer clic en la parte que se muestre más grande. Okay. Pero, o sea, al principio quiero que me quede todo como acomodadito más o menos como quiero. Como medio feucho al principio. Bien, digamos que ya estamos empezando a conocer el perfil de los participantes y ella tiene ya como un digamos el perfil de voy a hacer el código y lo voy a
refactorizar para que quede bonito al final. Me parece bien, es una técnica que usa mucha gente y es la que uso yo en particular cuando trabajo. Así que me parece bien lo que hacen. Pero bueno, ¿tenés alguna idea en mente, más o menos? ¿Ya lo tenés diagramado o va a ir haciéndolo tipo freestyle como salga? Bueno, me parece bien. No te molestamos más, seguí con tu trabajo. Como tal cual, no olvidate. Primero tiene que salir, después lo probamos bonito. Bueno, a ver, Guismo, decime, ¿a quién querés que veamos? Porque están todos trabajando y concentrados, pero. Joderlos. Pero mira una ranilla, tiene como 500 fotos ya puestas. Sí, me da un poco de miedo. Lo vamos a ver. Acuérdense que no se vale usar JavaScript, ¿eh? Ahí viene, mira, lo ponemos. Con una paleta de colores tradicional de VS Code. Ramiro, que está con su código a full, con todas las fotos ya precargadas. Contanos, Ramiro, ¿tenés ya alguna idea en mi mente? Ah, no encontraba el botón para desmutear ya. Mi marido. Vamos a hacer una cosa, para no molestarlos con el código, cuando estén muteados, yo los puedo desmutear desde acá, así que no sea un problema. Buenísimo. Contanos, ¿tenés una idea? Bueno, mi mayor fuerte dentro de este gran mundo que me encanta no es CSS, así que claramente estoy en la documentación de Firefox buscando muchas cosas que conozco medias, pero ya tengo la idea de cómo lo voy a sacar, de cómo lo quiero hacer. Genial, buenísimo. Lo importante es que lo tengas diagramado en la mente. No es tan freestyle lo tuyo, entonces, ya venís con algo ahí ya diagramado en la mente. Está bueno. Está perfecto. Sí. Tipo, el código es, no sé, re normal. ¿Vas a aplicar la técnica de el refactorizar al último o sos de escribir el código ya de manera bonita desde el inicio? Me gusta mucho escribirlo bien desde el principio, pero bueno, la experiencia en el laburo ya aprendí que no sirve tanto al final porque terminas haciendo cosas extra al pedo al principio. Así que voy a seguir. Seguramente lo voy a refactorizar al final. Vamos a ver. Me parece bien. Ya te voy comentando nada más, y antes de que sigas trabajando, que hay mucha gente que ya es fanático tuyo. Así que están tirando saludos, fuerza, y te dicen cosas un poco más subidas de tono, pero. pero cosas buenas, en fin, digamos. Menos mal que cerré el stream, porque si no me voy a poner más nervioso. No, en todo caso, te transmitimos todo. Escondemos de nuevo, no te queremos molestar más. Seguí trabajando, tranquilo. Dale. Bueno, esto es lo lindo, Guismo, ¿ves? Empezamos a ver que la gente tiene perfiles totalmente distintos para trabajar. Eso está copado. Sí, vamos a volver con la musiquita, porque se me había ido. Estoy viendo las notificaciones en Twitter que me están explotando, me encanta. Hay personas que tipo nos pusieron en la tele. Que nos pongan en la tele. Es más, si nos llegan a ver que por alguna razón nos hostean y nos ponen en Telefe, Canal 13, alguna de eso, ya saben, nos avisan. Sí, en un mes vamos a estar dando notas en la tele. Tal cual. ¿Por qué no? Porque hasta que no nos convirtamos en el eSports de developers en Twitch, no vamos a parar. Esto es muy simple. Para eso necesitamos el apoyo de empresas, organizaciones que quieran sponsorear el evento. Si conocen, tienen alguna empresa amiga, ya saben. Acá estamos, abiertos de brazos. Totalmente. Joel se fue. Joel está full. Joel, ya saben, es el director general. Me traje la cena para verlos, milanesas. Me estoy hartando de hambre. Así que es interesante que cuentes esto, porque si estoy odiando en este momento y te tiro un H1 por la cabeza, ¿dónde está? Natalia. Sí, le vamos a robar. Ay, no me deja desde acá. No importa. Vamos a responder unas preguntas de acá de Twitch. Dale. ¿Todos los desafíos van a ser frontend? No van a ser todos frontend. Sí, no van a ser todos frontend. De hecho, ya tuvimos un pequeño debate a oscuras de esto. Vamos a bajar un poco el Tetris, así como esto. Sí, los desafíos dentro de DOF van a ser de programación en general. Van a haber casos que tengan que ver con el front, van a haber casos que tengan que ver con el back, algoritmos quizás en general. No lo sabemos. Estamos improvisando todo esto.
Pero sí, no va a ser exclusivamente frontend, así que aquellos que son backenders, no tengan miedo y siguen conectados, porque algo va a haber. Ahí volvió Joey con el reloj. Me parece bueno, bien. Sí, estuve tuneando un poquito. Voy a tener delay en la cámara de acá más porque, bueno, entre tener una transmisión tan grande, más el OBS, más el video de YouTube que estoy usando de timer, nada. Sí, adhiero a lo que estaban contando. No van a ser solo desafíos de frontend. Había que empezar por algún lado. Era lo que más a mano teníamos. Pero ya hay una idea para un desafío puramente backend con una API. Así que ya vamos a estar contándoles. No, no les vamos a estar contando nada. Si el desafío se entera del domingo que viene, cuando vengan a vernos de nuevo. Dicen que aparece un Joey salvaje con un reloj. Está bien. Así parece. Y Sebas nos comenta que quiere COBOL en la competencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque todo puede ser, todo puede ser. Me encanta que la gente se prenda a charlar y comentar cosas. ¿Dónde me anoto para participar? Esto es una interesante pregunta, Ismo. Te la dejo responder. Vamos a alargar inscripciones por Twitter por semana, o sea, por desafío. Para este desafío lo largamos el lunes pasado, y lo cerramos el miércoles a la tardecita, si no me equivoco. Fueron 2 días, se anotaron 80 y pico de personas, y ahí los metimos a todos en un random y agarramos 4. Nice, así que, bueno, ya saben, sigan en las redes entonces, sobre todo en Twitter, que Twitter tiene mucha movida. Y anoten ahí como para probar estar aquí presente en el próximo desafío. Justo ahí la ponía Nata, que preguntaba, la de las milanesas. Preguntaba si va a haber algo de mobile. Es muy posible, de nuevo, esto no es frontend, no es backend. Hoy se dio la casualidad de que es. No descartamos nada. Recuerden que esto es para nosotros y para todos como un MVP. Así que puede salir bien como puede mal y sal. Así que. Estamos todos aprendiendo acá con este debuff. El desafío que tienen los participantes es la galería de fotos. Nuestro desafío es hacer el show y aprender todo lo que hace falta para hacerlo. Así que. La idea es divertirse también después de todo. Están tirando en Twitter ideas para desafíos. Ah, muy bien, oh, muy bien. Sí, me gusta. Desafío de React, ¿cómo se ven? Ajá. Podría ser. Me gusta, sí. ¿Por qué no? Creo que Onsi es un experto también, ¿no? En React. Le sacamos jugo ahí. ¿Sabes que era bueno que los participantes se despejen dudas con los jurados? ¿Qué fue? Bueno, vamos a seguir pispeando. Ya pispeamos a Ramiro que andaba con sus copy-paste mágicos. Ya pispeamos a Lucian con la estrategia del agua y después reasfixeo. Y vamos con Paz, la vamos a molestar un segundito, vamos a pispear qué es lo que está haciendo. Esperen que la encuentre acá en el backstage porque ya tengo tantas cosas que me pierdo. Ajá. Acá está. Y yo la voy a desmutear. Ah, miren ahora que justo estoy corrigiendo. Si hacemos la pregunta rápida. De paso a ver el chat, a lo mejor justo si ve el código te puede ayudar y dar una mano. No tengo duda, si querés, Paz. Pregunta rápida. Sí, no te escuché, Gizmo, decime. No, digo que si tiene errores o dudas, que pregunte. Vos preguntás, sí. Para todos los que están ahora participando de nuevo, si tienen algún por ahí, che, me trabé, antes de llorar la última, tiren el lance para preguntar, porque como no hay reglas formales escritas en ningún documento, ¿quién sabe? A lo mejor el secreto está en que se puede colaborar. Es como las películas que tienen el plot twist. Bueno, esto es así. Contanos, Paz, más o menos, ¿tenés una idea ya en mente de lo que querés hacer? ¿Estás improvisando sobre el momento? Estoy chumeando cosas y voy viendo sobre la marcha que hago. Me parece bien. La estrategia amiga, la típica, la clásica. La que hice durante 20 años en computadora es así. La vieja
confiable. La vieja confiable, no me salía la frase. No. Gracias. Y lo vamos a poner acá, la vieja confiable. Esa no falla. Ahí va, mira. La vieja confiable. Me parece bien. Bueno, genial, no te queremos molestar mucho. También con un template clásico de VS Code, para no errarle, siempre funciona el bonito. No te molestamos más, seguí trabajando tranquila. Y ahí te muteo yo, así no estás saliendo de la plataforma. Y nada, cualquier cosa, sabes, pega el grito. Gracias. Bueno, ya va avanzando. Lo lindo es ver cómo ya va avanzando la gente. A ver, pregunta en el chat. ¿Qué hacemos primero? ¿Desafío de React o en Vue? Ah, ahí está. A ver, vamos a poner. Mira, no me hagan responder a mí, por favor, porque Gonzi me va a tirar con un H1 por la cabeza. Sí, no, Gonzi, no contás. Bueno, React. Acá pregunta si se podía usar SCSS. Técnicamente no. No deberías. No deberías, pero como no hay reglas, lo que no está prohibido está permitido. A ver, como poder, no dijimos de SCS porque la cantidad de setup que tenés que agregar para hacerlo andar y es tiempo que estás invirtiendo en eso. Exactamente. No lo vamos a impedir, pero... Voy a hacer una aclaración que no está en el reglamento oficial, pero... Me parece que, o al menos si yo estuviera como participante, quizás no me volvería tan loco con toda la cuestión de un diseño hermoso y divino. Y si bien, si te da el tiempo y lo puedes hacer y sos experto, está bárbaro. Creo que hay que encargarlo también por el lado de lo que cada uno tiene como fuerte, ¿no? Por ejemplo, había uno de los chicos que no me acuerdo quién era, me parece que Ineas, comentaba que no era el fanático CSS, pero quizás si te arma algo bien minimalista, y bastante funcional y bonito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo se va moviendo. A ver, Les, se puede usar desde el browser. Bueno, que lo usen. Lo que no estaba prohibido está permitido. La frase del día. Agarra y pongan hashtag frases migue. Lo que no está prohibido está permitido. Simple. Corto y al hueso. Hola mamá, salí en pantalla de Ofarte, voy a poner en pantalla. Un saludo para la mamá de It's Juanitz, que seguro nos está viendo o lo va a ver en algún momento. Un saludo para él. Las mamás siempre presentes en la programación. Nice. Eso lo metí sin querer, pero fue de cajón. ¿Quieren ver a Cera? Ok, vamos a ver, vamos a espiar a Cera. Ya que estamos, vamos a espiar a Cera. Qué mala okay. Idea. No, qué mala idea, te agarramos en un momento con rojo. Contanos, la misma pregunta, ¿tienes algo ya en mente? Al random code. No, tengo pensado hacer un grid clásico. Y estoy viendo si lo hago con un active o con un hover como para que se agrande la imagen y eso estoy rompiéndolo un poco y volviéndolo a arreglar de así. Pero no, mentira. Y contanos, ¿sos de escribir el código bonito de entrada o te gusta hacer la gran migue? No, creo que soy más de Team Migue. Primero que antes y después voy corrigiendo. Listo, Team Migue, entonces ya saben en Twitter, a los que les gusta el código todo desvalijado por todos lados. Pero bueno, después calculo que lo vas a restriccionar un poquito. Sí. Eso me gusta. Esa es la idea, sí. Bueno, no te vamos a molestar, seguir programando tranquilo, vamos a ir viendo los códigos y todo, porque esto es así. Bueno, acá él está con el CSS full, vamos a piquear a Lucian. ¡Wow! Siempre va con un cambio, cada vez que ponemos a Lucian en pantalla tiene cosas nuevas, me encanta. Está buenísimo. Encima, bueno, si yo tuviera que dar un premio hoy al que se llega, el mejor... setup de colores, te lo llevas vos, Lucian. Me encanta. Estamos ¿qué tema tiene, Lucian? Comentalo, la gente quiere saber el tema. O es un custom. No me acuerdo cuál tengo. Bueno, no lo busques ahora igual. No, encima lo cambio. Medio que una vez por semana lo voy cambiando porque me aburre. Me canso de los colores y lo voy cambiando.
Está bien. Sí, pasa eso. A veces pasa. Pero bueno, me gusta. Me hace correr un poco el esquema de colores que tiene también Joey en su compu. Me parece que es similar o no, Joey. No sé si estás por ahí. Sí, sí, estoy por ahí. Es muy parecido al que uso yo. Muy sí. Parecido. Es muy lindo. Y aparte se nota que tiene colores tipo pasteles. Entonces tampoco te mata la vista. Y eso es algo que está bueno como cuando programas mucho. Por el chat dicen que se llama SynthWave 84. Sí. Es muy posible que sea el SynthWave 84. Sí, 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 sí. Yo también uso un RetroWave y es con pasteles. Y no estoy seguro si es este o no, porque ahora no es el mismo, pero me gusta, lo voy a tener en cuenta. Vamos a pistear, a ver, random. De paso, coméntenos ahí en el chat, ya les dije, que nos digan qué tema de colores usan en VS Code. Y aparte díganos si son de programar con fondo negro o fondo blanco. Hoy en día está ya puesto como que la mayoría le da lo oscuro, pero cuando yo arranqué el Visual Basic 6 era blanquito, bonito y gordito. Y nadie se quejaba, así que si alguien programa en blanco, que lo diga. Bueno, a ver. Padding, ponele 20 de padding. Y margin también, 20 de margin. Mirá cómo se ríe porque sabe. Eso cuenta como ayuda, ¿eh? No cuenta como ayuda, olvídate. Yo tengo de los otros participantes. Mi criterio es muy malo. Yo sirvo para hablar giladas, gente. No sirvo para esto. Sentado el pobre chico. Bueno, no pará, creo. Ya pasó más de media hora. Les queda 20 minutos. No, por no los asustes. No, bueno, los estoy midiendo el tiempo. No los apures. Vamos a poner la alarma entonces de la media hora. Participantes, ha pasado la media hora. Ahora tendrán que trabajar con todo su esfuerzo para llegar a la hora indicada con la programación ya lista. Vamos a ver. Se ríen, no se ríen de mí, gente, por favor. Esto vivo. Díganme ahí en el chat si quieren que haga un stand-up. ¿Puedo preparar un stand-up? Hablando de giradas, hablando de nada. No. Trae alguno de los jurados. Trae a Gonzi, que le sacamos chat. Pero Gonzi no nos quiere. Trae a Gonzi, que le sacamos chat. Trae a Gonzi, de cafecito que está de estreno de diseño. Están concentrados. Vamos a traer un jurado sorpresa. Vamos a ver. Pero antes de eso, quiero leer un comentario acá. Me interesó mucho y me ganó, porque es verdad. No lo encuentro, ahora se me pasó. Pero es verdad. Habían fondos azules. De hecho, yo cuando empecé a programar... Ahí está de nuevo. Turbo Pascal. Turbo C. Cuando empecé a programar, era así. Usaba Borland. Y era el fondito azul y de hecho tenía una documentación muy linda para programar en C. Aprendí todo de la documentación, el Borland C, sí, aguante Chorgeser con el Borland C full, sí, aguante el Borland C, aprendí un montón con eso. Después yo me pasé a otras herramientas y después empecé con Deep 2, que era un entorno de desarrollo para videojuegos de aquella época, de mi amigo Daniel Navarro, que nunca fue mi amigo, pero siempre hablábamos como si fuera uno del grupo, porque aprendimos tanto con ese lenguaje, hicimos tantos juegos, el Luchita, me acuerdo. Si quieren que suba el Luchita, pídanmelo, que lo voy a subir algún día. Vos mismo contanos, ¿cómo arrancaste con el tema de la programación? No... Tengo inicios oscuros yo. No, ¿por qué? No lo mencionemos, por favor. Y a la gente ahí en el chat, ¿con qué lenguaje de programación comenzó? Vamos a ir viendo de paso y vamos a poner un poquito de Tetris. HTML, C++, Visual Basic... PHP, Lugo, ¿sabes cuánto que no escuchaba eso? ¡Ay, qué lindo! C Sharp, aguante C Sharp, para dar luz, C Sharp, aguante, Team.net, toda la vida.
Y también para... Ay, se me fue Slide. Me puedo meter... Mi primer lenguaje de programación fue Lua, imagínate. No. A todo esto, ¿no? Yo por aquí... Y sin saber nada. Si los que están codeando acá, los participantes, quieren hablar y comentar, hablen, ¿eh? No están negados. Solamente los metemos en sorpresas cada tanto, pero... ¿Viste cómo es? Che, Lua. Mirá vos, Scratch. Me encantó este que dice Scratch ahí. Lua. ¿Y qué hizo que te pases a esta parte oscura del desarrollo? Nada, me voló la cabeza. React me voló la cabeza. Así. Sácame esta duda ya que estás. Isnias. Irnias. Con Lua se hacían cosas para Smart TV, ¿puede ser? No te sabría decir. Era para un juego. Yo hacía scripting para un juego. Tales of Fire se llama. Sé que se usaba Lua para la TV digital y no quiero errarle, por eso no lo voy a confirmar, pero me parece haber escuchado eso. Lua también creo que se usaba para las macros del Warcraft. O para uno de esos juegos se metía. Sí, me han dicho. Jugaban Warcraft. Increíble. Sí. Smalltalk, no, lo voy a poner Sky Tour. No te metas con Smalltalk, por favor. No, pero ignórenlo porque este chico le gusta meter el dedo en la llave. No, pero yo tuve muchos dramas con Smalltalk. Tuve que aprobar una materia tratando de rendir con eso, es horrible, Dios santo. No tengo nada en contra de la gente de Smalltalk, ¿no? Pero. Ay, acá hay otro, mira, otro, Haskell, aguante Haskell. Se me fue. ¿Dónde está? Hoy hay tanta gente en el chat que no puedo llegar a decir qué, cabrón. Aguante Haskell, acá está. Dayus. Sí, Haskell, de hecho, está bueno Haskell. Obviamente las aplicaciones no son las mismas que HTML, JavaScript, se más, pero Haskell, para los Haskell era más orientado a lo funcional. Lo vi muy poquito nomás, pero sí es cierto que es muy potente y una capacidad de cálculo gigantesca. A los que le gusten todas esas movidas, que están muy, muy buenas. Lo digo como si... No lo estás agitando, ya sé que no. Pero me gusta tirar H1 a la gente. Si quieren tirar sus H1, tiren sus H1 en este momento, no hay problema. Y mientras en pantalla estamos viendo cómo va el contador de hashtag. Estoy triste porque hay poquitos hashtags de los teams. Así que espero que vayan con los hashtags. Sí, Team Irnias, Team Lucian. De hecho, tuve que pasar a conteo manual con herramientas de auxilio porque el layout no está andando. Ya lo vamos a hacer andar en la próxima. Sí, ¿no? Sí. Algo se iba a romper. Recuerden que los hashtags, si bien los pueden poner acá todo bonito y gordito como se puede hacer en Twitch, háganlo en Twitter. Así, el que cuenta realmente es el de Twitter, ¿o no, Joey? Exacto. Ahí están revolviendo un H1. Guarda. Sí, ya lo estoy viendo. Me tengo que poner un casco o algo para que no me tiren el H1. Esto de los H1 es peligroso. ¿Para qué lo dije? No, ahora me voy a reventar en las notificaciones en Twitter. H1 con letras encima, porque ese es peor. Porque este es el que se ve en el Te voy a mandar un H1 y un H5 al mismo tiempo. Prolog, la cura del COVID-19 en 5 minutos. Sí, si te armás el script en Prolog y no le errás en todos esos paréntesis, te mando yo el premio Turing a tu casa. Este es más perturbador. H1 en un tag. Quiero ver un componente de este tipo. H1 en tag. Con letras y todo. Me encanta eso. Bueno. Che, ¿pero H va con H? Es que me en el terreno de la RAE. Yo ahí no me quiero meter. La RAE H no va con H. H va con H. Pero te juro que nunca he escrito la palabra H. Ya te estoy confirmando que H ahí va con H. ¿Dónde está diciendo? ¿Dónde? H va con H, yo soy una grammar nazi.
O sea, que no hay que errar a nada a Gizmo. Tenés cuidado con lo que decís y escribís. Porque acá nos van a retar, ¿viste? ¿Cómo es? Listo, me voy. Ya que hace este comentario, de paso vamos a ir pispeando el código. El otro día vi un meme muy bueno que decía que si leíste un diccionario completo, el resto de los libros son todos remix de ese diccionario. Es así, ¿ah? Es increíble, te vuela la mente. Che, bueno, vamos a seguir viendo cómo anda la gente. Cera, estoy viendo un escenario de Cera como si fuera un copy-paste magnífico. Ya tiene clases preparadas. Me gusta ese turquesa. Yo vi vos que sabés de colores. ¿Qué color sería este? ¿Es como un turquesa? Sí, es un turquesa. Puede ser. Si fuera un poquitito más oscuro, capaz sería jade, por ejemplo. Ah, porque tiene esos colores. Yo soy de los 16 colores nada más. Gente, conozco. Me rompe un poco el corazón los alt de las imágenes. Golpe bajo, en vivo, en directo. La sensibilidad en el chat que me dé la razón, por favor. Decí que Gizmo no es jurado. Gizmo podría ser jurado. Ay, recuerden que soy Team Migue y después refactorizo, recuerden. Que no me castigue así de una. Guarda, porque es cierto. Me siento como cuando Christoph se acerca y... ¿Qué te pusiste ahí en la olla? O sea que Está bien. La respuesta sería que Christoph fue Gizmo, en realidad. Gracias, Adri, por darme la razón. Gizmo, sos la nueva Christoph. Lo acaba de decir acá. Así que... No, por eso me dicen que sos... Claramente yo no soy Christoph porque no tengo la capacidad para juiciar de esa manera. Ahora quiero ver el alt de todos. ¿Me los ponés? Vamos a ver los alt. Vamos con Lucian. A ver, Lucian, ¿dónde andan esos alts? Y va a ir escribiendo en alta ahora, ¿viste? Como para... Claro, igual de todas formas, aclaro. Gizmo no es jurado. Pero a lo mejor entre el jurado encontramos a alguien que... Hacemos una prueba tipo accesibilidad, SEO y ahí estoy robando. Alt H1, ese comentario me encantó. H1 en el streaming. Hashtag H1 en la cabeza. Por favor. No nos tiren con de todo. No nos tiren con de todo. Vamos a ver qué más, qué otros alts hay dando vuelta. Mira cómo cambian los alts. Ahí los Me gustaba el alt foto 11, igual. No te iba a decir nada, pero bueno. 10 minutos perdidos en arreglar un alt. Vamos con. Persona que lo sugirió que ni siquiera es jurado. Qué maldad que tiene. No, acá hay otro que rompe los docs. Ahí va, mira. Doc type HTML sin H. Y escrito con no, Dios santo. Te va a agarrar Pat y te va a bañar de por vida. Un saludo para Franco. Vamos con los comentarios. No H1, saca un saludo para Codlex89. Debuff Arg Super, gracias por la iniciativa y felicitaciones. Muchas gracias a vos por el comentario y gracias a la gente que está siempre ahí comentando, tirando H's. Porque, bueno, de nuevo, o sea, esto es algo que si bien salió un poco de improvisación, una gran idea que tuvo Gizmo acá, la idea es que esto se vaya haciendo de a poquito, semana a semana, se vaya mejorando, sobre todo para ustedes, los que lo están presenciando, para que se diviertan y se animen también a querer participar. Así que... Exactamente. Exacto. Storming DF. Creo que pensamos un poco para todos los señorities. O sea, capaz parece un poco difícil, pero si te pones a cranearla, sale. No, acá Gonzi largo un Storming DF. Sí. Por favor. Y ya alguien tiró la H. El H1 tienen que tirar porque no sabemos qué H es. Si me tiran con un H5 no me va a doler. Un H1 entre medio de un Strong que no funciona así me va a doler más.
¿Dónde está? A ver, vamos a ver Paz. Vamos a pintar Paz. Paz está con la parte más linda que CSS. Y no porque yo diga que me gusta el CSS, sino que el CSS es el que decora todo. El que lo hace bonito y bello. Aguante CSS. Mira cómo lo dice. Dios santo. No, acá están mandando listas con H. Dios santo, la gente es muy... Uy, te saqué en 15 minutos, disculpa, ¿viste? Oh, no, este me hace mal. Mira este, me encanta. ¿Quedan 15 minutos, puede ser? Arroben a DevOffArk en Twitter y pongan todas estas formas hermosas del H1 que están poniendo, porque me las quiero llevar a mi casa y hacer un libro con esto. No, mira esto, H1 con la, uno con H, boludo. Perdón, pero me pone. Mira. Che, ¿cómo va el contador de hashtags? A ver, ¿quién va ganando hasta ahora? Team Irneas con 5, Team Lucian con 9, Team Paz con 3 y Team Cera con 3. Va ganando Lucian. ¿Van a dejar que Lucian gane y el resto se queda atrás? ¿No? Entonces den más al Twitter con hashtag Paz, hashtag Cera, hashtag Irneas, hashtag Lucian. Denle masa. Así Joey tiene con qué actualizar las cantidades. Y quedan solamente 15 minutitos para cerrar el evento de la programación. Así que bueno. Pongo el overlay, esta vez no me olvido. Gracias, Joey. Gracias. Yo sé que estás atento con eso. Mientras sigo viendo los H1 dando vuelta. ¡Oh, no! ¡Ay, cada uno! ¡Ay, cada H1! ¡Dios santo! Hay un H5. La prueba, tipo, hay que tener H1 en el chat. Hay un H5 con un style, con un font size de 400%. No, para, ah. momento, para esto, mira, alguien hizo el componente. Vamos. Eso es lo que estaba buscando, el componente H1. Es más, te voy a desafiar en este momento y me escribís y me arrobas el MediaDev en Twitter, el repo de GitHub con ese componente, y lo quiero ver. Y si lo llegas a subir a NPM, pero te invito a mi casa a tomar un mate. Con eso te digo todo. Y te lo estoy diciendo en serio a vos, Pavel Tapia. Pavels. Y lo vas a hacer, porque tenemos 15 minutos en que la gente se maneja. Pero la gente es manija. Sí, sí. La gente es manija. Yo estoy, no caigo de mi asombro de que siguen, después de todo esto, siguen 300 personas conectadas a este stream un domingo. Sí, ¿no? Es como fascinante. Mil gracias a todas las personas que nos están acompañando. Es increíble. Si no ponen los alt, hay tabla. Si no respetan los H's, hay tabla. Si llegan a usar JavaScript, hay tabla. Si no usan la random programming al estilo Migue, sea quien sea, hay tabla. Gin Tonic y DevOff, el mejor plan. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Acá hay otra cosa medio rara, boludo. ¿Por qué la gente tiene estas ideas? Dios santo. Ya saben, arroben a DevOffArk. Y muestren todas sus formas de H1, porque esto está súper interesante. Incluso podríamos hacer un repo que se llame H1 y tenga todas estas cosas. En una sola línea. For each explode H1 separado con espacios para que sea peor. Oh, Dios santo. ¿Por qué esta gente está tan dañada? Mañana me voy a levantar con chichones por toda la culpa de los H1. No, este tiró una distinta. Un H1 en una imagen. Alt H1, ¿qué? Es más, subila a alguna plataforma de estas imágenes gratis y compartila. Gracias. Bueno, vamos con los comentarios institucionales porque hay que ponerse serio también. Gracias a Codear por el apoyo. Sigan a Codear, @somoscodear en Twitter. Se están haciendo muchas cosas lindas desde Codear. Se están haciendo charlas todas las semanas. Estamos planificando cosas nuevas para este año y para el que viene también. De a poco se empieza a sumar gente. Sigan porque salen cosas interesantes y aparte retuiteamos todo. Así que se van a enterar de cosas como DevOffArk, se van a enterar de otras charlas, de otras comunidades también.
Así que aprovechen y denle like, follow y todo, porque es una comunidad hermosa. Y la vamos a sacar para poner más H1s en pantalla. Hay alguien que está haciendo un framework llamado H y sin H. Es más, por favor, pido que hagas estas cosas mágicas con H1. No solamente que arroba DevoFark, sino que me arrobe a mí, por favor, el MigaDev. Que quiero ver estas cosas, quiero sentarme. Mañana tengo que... ¿Por qué eres así? Quiero sentarme tomando un café, viendo todos los repos de H1, y lo voy a esperar. Process.env.h1 sin H, guión bajo H1. Dios santo. Me van a matar. Si mi amigo Homero estuviera aquí presente, estaría muerto de los toques, tirando el piso, tirando babas. Acá están diciendo que H1 tiene que ser la mascota del programa. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Me parece que sí. Está claro. ¿Están de acuerdo que H1 sea la mascota? Y sí, ya está. H1 sin H. Encima, pobre Paz debe estar rompiendo los ojos con la... Bueno, no le está dando bolilla, claramente, pero hay, mira, la vamos a poner en pantalla a Paz. Paz, hay muchos H sin H. ¿Qué tenés para decir a la gente? Tengo para decir que eso no se hace. El amo. Está muy feo. No. Por favor. Por favor. Bueno. Déjenme codear sabiendo que están escribiendo H con H, por favor, si no me desconcentro. Arquitectura H-less, dicen. Bueno, no te molestamos más. Bueno, vamos a subir a un ratito en estos 15 minutos que nos queda el jurado, que está concentrado. Vamos con Damián, lo vamos a mandar al frente. Damián, hacenos el OK. Porque, ¿viste esto? Con esto de las videollamadas en Zoom, entonces, puede estar en un momento comprometedor. Y no queremos. No, estamos ok acá viendo el código. ¿Cómo hay algo interesante que estoy viendo. Sí. Hay algo interesante. Hay tres personas que están usando dos espacios y una que está usando cuatro. Van con mucho la que está usando cuatro espacios. Así que quiero ver ahí en el chat si bancan dos o cuatro espacios. Yo banco solo. O sea, a mí me gusta. ¿Sos de esas personas de cuatro espacios? Soy la persona de cuatro espacios, sí. Yo sí, soy sí. Una persona de cuatro espacios, ¿qué te pasa? ¡Bien, bien, bien, no, mire! Dios. ¡Bien, mire, no, carajo! No me gusta que tenga dos espacios. Uy, no, se está armando de nuevo. Ahí está, ahí me gusta. Ahí sí me gusta como que lo quiero ver. ¡Ah, no, mirá! Están cuatro. Veo mucho cuatro espacios, veo mucho cuatro espacios, mirá eso, ¿eh? Voy a buscar un esto en el número cuatro. No, ya alguien revolvió un ocho. ¿Quién está ocho? ¿Quién está ocho? Pero... Cero de una, Logger Pass, cero de una y en una sola de misma línea. Lamento decirle que está ganando cuatro espacios. Miren lo que es eso. Es así, gente. Dos espacios es para codear todo aplastado contra la izquierda. Es un quilombo, no se entiende nada. Dame los cuatro espacios. Cuatro espacios. Pero ¿por qué la gente haría cosas con dos espacios? No sé. Jamás lo pude entender todavía. Me pone mal, te juro. Cuando el mismo VS Code... Por ahí me lo hace solo, yo no me gusta, Dios santo. No, se te hace un chorizo para el costado, no, amigo. No, prefiero el chorizo y no que tenga dos espacios, Dios santo. Ya no, sé ya, que nunca más vuelvo a mostrar mi ID en una stream, ya está, listo, ya fue. Nunca más. Por eso estás como host y no como participante, Jordi. ¿Saben qué? Voy a agarrar y voy a poner cinco espacios ahora. Bueno. ¿Por qué no? Porque podemos cambiar este paradigma de las cosas, ¿no? ¡Viva los chorizos! ¡Vamos los chorizos! ¡Aguante! ¡Aguante un chorizo, loco! Che, hay alguien que pasa un link de YouTube. No lo voy a abrir porque sería un problema con esto. No. Pero al menos contanos de qué se trata. O la gente en el chat que lo abra y nos comente qué era. Vamos con el Tetris de nuevo, ¿no? ¿Dónde está el Tetris? Me fue el Tetris. Estamos casi a 5 minutos, ¿eh? Sí. Estamos en la recta final. Va, no sé si Maga está o no está. O si se fue a dormir una siesta. Cuatro espacios para la gente. Ay, Mara, yo lo cumplo y está viva. Ah, está viva, bueno, pero está concentrada. No la vamos a molestar. Chao, te metemos a Gonzo. Ah, bueno, justo me iba a ir a comer la pizza, pero gracias por avisarme. ¿Viste lo que te mandé? ¿Viste lo que te mandé, Miguel, al chat? No,
No lo vi, ¿para dónde está? Un link de Code Sandbox. Para que me perdí tantos chats, boom, me mandan tantas cosas, mira. Acá está. Hoy tengo miedo de ver esto, Dios santo. Bueno, lo voy a abrir. Ahí va, enter. Ay. ¡Pum! Desaparecía. Me hackeaba toda la compu. Ese virus nuevo que anda dando vuelta. ¡Ay! Mira estos H. Es más, ¿sabes lo que voy a hacer con esto? Voy a agarrar y lo voy a poner de wallpaper. ¿Se acuerdan? En la época de los wallpapers. De los protectores de pantalla. ¿Alguien sabe por qué existían los protectores de pantalla? Yo sé, pero que lo pongan en el chat. Che, muy bueno. ¿Esto se puede compartir, querido Gonzi, o no? ¿Cómo no? Es algo súper útil. Todo el mundo necesita un generador de H1 para su día. Quiero un generador de H1. Sí, me gusta el generador de H1. Momento, sí. Team Irnias, Team Lucian empatados en 9. Ay, Dios santo. Denle al Twitter, así se ponen más con H1 por la cabeza eso. Un script que cuente H en el próximo desafío. No es mala, ¿eh? Bueno, ¿en serio estabas por comer una pizza o no? Sí, me pedí pizza de pollo. Interesante. ¿Cómo funciona el concepto pizza de pollo? Por favor. Me gusta contar. No, la verdad que muy bien. Hay como dos, tipo, tener el pollo común, después el pollo barbacoa. Yo voy más con la de pollo común. Y hay un lugar acá cerca que tiene una tienda en Pensy, por eso más o menos los conocí. Tienen unos sándwiches que es básicamente una pizza doblada a la mitad. O sea, es una pizza grande que lo cocinan en horno de leña y vos le pedís la pizza lo que quieras, tipo provolone, y los chabones le mandan. Manda relleno, lo doblan. Lo hacen, o sea, en vez de pizza redonda, lo hacen rectangular, lo cierran y sándwich. Así que imagínate una pizza de pollo hecha sándwich. Mira, y me estás babiendo todo por lo que estás contando. Tiene una gana de comer. Termina la cuarentena, vamos a tu casa. Estoy más nervioso que con hambre, no te preocupes. Atención, participantes, últimos 2 minutos. Vayan preparando todo para pushear el repositorio o no, preparar el zip para subir por WeTransfer. Esto es ser malo, Joey. No seas malo. Alguien tiene que hacer de host malvado en este show. No seas así. Vamos a hacer el famoso levante la mano si no pueden tocar teclado. Sí, por favor, yo lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Mira la fama que me está haciendo Percy con el chat. ¿A vos te parece, Miguel? Dice que estar malo es fácil, pero yo estoy de acuerdo que sos malo. Ah, bien, bueno, está bien. Un H1 por la cabeza. Vamos a hacer el GIF del H1. ¿Cuál? Tiene que existir un GIF para H1. Vamos a buscar H1 mientras pasa este tiempito. Quiero comunicar también, hay mucho hashtag TeamGizmo dando vueltas, tanto por Twitter como por el chat de Twitch. Quiero un ban para la persona esa que puso Team Pizza con Anana. Ban directo. No, por favor. No lo escuchen, no le hagan caso. Censura en vivo. ¿Cómo que no a la pizza, Nana? No, es una pizza eso, que es una ensalada. La pizza con pollo tampoco es una pizza. Es como la pizza. Pero es mucho menos polémico que una pizza de Nana, por favor. ¿Y la pizza de chocolate? Eso estaba, ¿eh? ¿Viste eso? Quiero, compro, ya. ¿Viste pizza de chocolate? Lo vi en Brasil una vez. Existe. Así acá en Córdoba hay una pizzería que hace pizza con mozzarella y chocolate. Ay, ¿sabes qué? Te tenés que tomar después 5 Fernet para que. ¡Ey, banquemos 15 segundos! 9. Háganle el control del chat, por favor. 7, 6. Cuando llegue 0 la cuenta, F en el chat para los participantes. Se va a venir Gonzi y les va a dar. Acabó el tiempo. F. Manos arriba a los concursantes. Ahí está, mira. Y yo les voy a ir poniendo en pantalla para ver que es verdad esto, ¿no?
Sí, le estoy haciendo clic, ya lo muestra, tío. Joey, quiero ver estos códigos. A ver, vamos a ver. Sí, pasa que el mundo nos están clavando en la plataforma de streaming con tantos jefes, chicos, por favor, cálmense un segundo. F para todos, F. Y ahí ya está, se ríe de los nervios nomás, pero son todos Fs. Bueno, genial. No quiero ver más líneas de código, ¿eh? Como mucho suban las cosas, pero nada de líneas de código. Bueno, joya. Joey, ¿viste cómo es la cosa? Sí, sí. Joey y Gizmo, ustedes saben más de yo que todo esto. La verdad es que programación cero. Los que saben acá son los jurados. Yo los voy a meter. Yo así con la pista de pollo. Maga, ¿estás allí, Maga? ¿Estás o no estás, Maga? Maga no está. ¿Estás durmiendo la siesta? Sí, estaba durmiendo la siesta. Acá estoy. Uy, estoy toda despeinada. Porque estaba durmiendo la siesta, está claro. Está más que claro. Una pregunta, ¿lo subo a una rama de particular o...? ¿Pueden subirlo a una rama? Puede, sí, dale. Pueden subirlo a una rama, pueden subirlo a un fork propio, pueden armar un zip y mandarnos un link de WeTransfer. Cualquiera de las tres vale. Que corran todos los tests, que corra el CI también. Y nada. Suerte. ¿Cómo? Ahora, yo esta parte estoy un poco perdido, ¿no? Pero coménteme cómo vamos a proceder. Sobre todo Gizmo y Joey, que la tienen más clara que yo. Bueno, la idea es que ahora nuestro selecto grupo de jurado, mientras Gonzi está cenando, vamos comentándole, la idea es que vamos a estar por el chat interno de la plataforma, estamos recibiendo los links de cada uno de los participantes. El jurado va a deliberar sobre esos cuatro proyectos en base a, tenemos una serie de criterios delimitados en principio. Déjenme buscar el machetico al respecto. Pero a grandes rasgos la idea es, tiene que soportar las mínimas funcionalidades que describimos en el desafío. Se valora el pensamiento creativo. Cualquier cosa que haya salido por voluntad de cada uno de los participantes, que sea de acuerdo, esto sería divertido agregarlo, y ahí está. Y que el código esté relativamente ordenado y sea fácil de leer y que no sea una cosa que esté todo desparramado. Sabemos que es código escrito súper rápido, pero la idea es que también los jurados puedan revisarlo con relativa facilidad. Así que, ¿por qué, Miguel, estás con ojos de fuego? ¿Qué te pasó? Porque esta es la forma de evaluar a esta gente. No merece de otra forma. Me encanta el H1. Sigan con los H1 porque nosotros los H1 los vamos a ver a todos. Así que bueno, mientras tanto, nuestros participantes pueden respirar, mientras terminan de subir las cosas. Para Acharium 22, sí. Me dedico al arte de rellenar tiempos. Tengo más relleno que force. ¿Cómo fue que lo trajimos a Miguel? Me encontré en la calle, por ahí. A Miguel lo trajimos en plan de... Necesitamos una suerte de relator de código. Y bueno, acá está. ¿Existe algo así? Sí, yo te traigo uno. Y ahí lo vamos a hacer. Sí, es complicado, pero se puede hacer. ¿Es locutor? No soy locutor, claramente que no soy locutor. Es difícil ser jurado, sí. Más relleno que force. Acá Pebble Tapia la entendió. Y eso me deja tranquilo porque no me siento solo en este mundo. Gracias Pebble. Bien. Hasta ahora estoy viendo, vamos a ir chequeando el repositorio para ver cómo viene la cuestión. Yo estoy peleando con subirlo a GitHub porque tengo todo abierto de las cosas del laburo y se me hizo un choque. No pasa nada, tómate tu tiempo.
Me pone muy contento ver que además de los participantes, hay más forks del desafío. Así que hay gente que ha estado viendo el stream y haciendo el desafío también. Muy bien, qué lindo. Sí, sí, sí. Bien, tengo... Bueno, Miguel me está informando que cierta empresa de conectividad muy conocida le acaba de banear el acceso a la plataforma porque aparentemente lo desconectó, así que lo tendremos de vuelta en un ratito, esperablemente. Oh. Vamos, Telecentro. Bien, voy pasando acá el link de los otros forks. Ahí ya me estoy terminando de bajar todos. Fantástico. Lucian, avísanos cuando está el tuyo. A mí todavía me... No sí, pasa nada. Renegando todavía. Está tuyo. Mientras tanto, participantes, si nos quieren ir contando cómo se han sentido, qué les ha parecido esta experiencia. A ver, vamos a arrancar por Cera, a ver qué nos cuenta. Bien, estuvo divertido. No estoy muteado, pensé que estaba muteado. Estuvo divertido. Al principio mucho miedo y mucha presión. Y a lo último mucho miedo y mucha presión. Pero pero estuvo divertido. Estuvo ameno. Genial. Sí. Fantástico. Vamos a ver a Paz. Paz, contanos. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Un poquito como Cera, con mi gusto. Y bueno, me costó un poco, soy muy nueva en esto, pero estoy contenta que pude terminar tratando de ubicar esta cámara. Estoy contenta que por lo menos pude terminar. No tengo tanta fe, no creo que vaya a ganar, seguro que estuve haciendo algo más lindo, pero lo que está bueno es que me queda ya para irlo modificando después y lo puedo mostrar en mi Insta, y está buenísimo. Lo disfruté. Yo no tuve tanto miedo, pero sí me está matando mi contractura por estrés, así que estoy un poco tensa, pero la verdad es que la pasé bien, me divertí. Genial, buenísimo. Gracias. Vamos con Ramiro. Yo tengo que acá chapear un poco, les presento a Patria, mi gata. ¡Ay, belleza! Tampoco enojada porque la desperté. Pero bueno, tengo, como sé que con CSS no puedo ganar, tengo que ganar un poquitito con Patria. Bueno, también, la verdad que me divertí mucho, me hicieron reír mucho. No sé nada al lado de lo que hicieron los otros chicos de CSS. O sea, mi enfoque de programación va para otro lado. Así que es un desafío el doble de grande, porque hay cosas que por ahí conozco, pero no conozco en serio. Pero bueno, estuvo bueno. Por lo menos lo pude terminar. Lo que vale es el esfuerzo y que te hayas divertido, sobre todo eso. Sí. Y los refelicito por el laburo que hicieron también. Es posta que es muy bueno. Vale, a mí ellos me dijeron que tengo mucho relleno igual, así que... No, gracias, muchas gracias, Irnias. Y gracias por participar, sobre todo, porque sí. Ustedes no es posible. Totalmente. Bueno, Lucian, ¿andás por ahí? Perdón, no encuentro dónde... Sí, pero no encuentro dónde mandar por link o intransfer, me pide mail. Ah, ok. Bueno. Si tenés Drive, subilo a Drive y compártenos el link. Ahí está, listo. Dale. Bien. Eso. Simple, bien simple y sencillo. Gracias, Dami. Siempre salvando las papas último momento ahí. No. Ahí están diciendo perdilo sin porque no le envían el archivo. No, por favor. Nadie. Esas cosas esperamos todo el tiempo que haga falta, no hay ningún problema. No, mi. Yo mientras voy probando cosas. Está muy bien. Che, ¿en qué momento desapareció el overlay? ¿Qué pasó acá? Ahí está. Claro. No fui. No, probablemente haya sido yo. Me gusta que en el chat dicen están comprando el jurado. A mí no me compran, gente. No me gustan los gatos, así que no pueden comprarme con el gatito. Están diciendo también influencer de sillas. Ay, influencer. Esa me gusta más.
Muestren sus sillas por las dudas. Yo acá tengo esta. Yo tengo la típica silla de mesa, la de madera. Así que... simple. Te vas a quedar duro. Y bueno, ya está. Hay que vivir la vida, no pensar en la silla. Bueno, a ver, ¿con quién continuamos entonces? Bien, este... Bueno, yo no quiero interrumpir, no quiero hacerme la línea para mi gato. No, listo, se va la pantalla. ¡Mi vida! Todos mi emojis vida. De gatos, todos emojis de gatos en el chat. Gatito. Dormida abajo de mi sábana, en mi acolchado, en mi frazada, porque le gusta meterse adentro de la cama y la saqué de ahí para mostrarla en cámara. Me muero. Ya están diciendo en el stream que esto es competencia de gatos. No. Todavía no. Bueno, cuéntenme un poco porque viste, acá me banearon del ISP directamente, tuve un F en el chat grande recién. ¿Y cómo quedó la cosa? ¿Vamos mostrando a la gente o no? Nos falta Lucian, que nos cuente un poquito. Genial, fantástico. Cuéntenos sí, entonces, Lucian, ¿qué le pareció? ¿Cómo se sintió? ¿Lo disfrutó? Nerviosa. Pero bien, al principio medio que encontré una solución que volví para atrás, pero por suerte llegué con el tiempo. Nice. Y se ve bastante ordenadito y bonito, y yo no sé si es porque tiene que ver los colores, así que como yo no puedo juzgar esto... Pero... Pero los altis... Sí. Bueno, Lucian, contame. Detalle. Los nervios, ¿qué onda? ¿Cómo manejaste los nervios? ¿Qué se siente todo esto? Porque es raro, la verdad. Es como, no sé, participar de un trading card de Pokémon, pero programando algo. Bueno, me pasa también incluso ahora, o sea, en el laburo con la modalidad cuarentena, que tenés que estar tipo compartiendo pantalla y mostrar, tipo, solucionar problemas con otro y compartirle tu pantalla, me pone muy nerviosa. Me siento muy juzgada. Sí, tal cual. En muchos trabajos o en entrevistas sé que hacen ese tipo de cosas. No, no te digo en vivo ahora con el tema este del work from home, que sabemos que es así, pero sí he visto que en entrevistas han hecho esta modalidad de, bueno, ponete a programar algo y vamos viendo qué es lo que vas haciendo, sobre todo por el tema de cómo te comportas vos ante una situación de presión. Y esto es lo que está haciendo DevOps Argentina en este mismo momento. Trabajamos la presión de la gente para que sea mejor en el trabajo. Siempre ayudando. Bueno, genial, un espectáculo. Yo lo fui siguiendo cada uno de ustedes, viéndolos acá en la pantalla. Lucian, te luciste, me encantan los colores. Así que aplausos para ti. El jurado está serio, no sé si ya está con los repos abiertos o están viendo un video de Dross. No, no sé qué es lo que están haciendo, cuéntenos un poco. Gonzi está comiendo la pizza todavía. Sí, está comiendo. Yo ya tengo todos los repos abiertos, estoy viendo todos. La verdad que todo bastante bien, todo bastante, cumplieron la consigna, así que bien ahí. ¿Qué están haciendo? Nice. Che, qué bárbaro. Yo no hubiera llegado ni siquiera a programar un H1, la verdad. vamos a preguntarle a los participantes, porque estaría bueno que esto sea con consentimiento, ¿no? ¿Tenemos permiso para mostrar las soluciones que entregaron, cómo se ven, cómo quedaron? ¿O prefieren que lo dejemos en código nomás? En el anonimato. No, sí, obvio, muestren. La vergüenza tiene que ser completa, por favor. Bueno, ¿quieren los participantes entonces ir mostrando sus soluciones, cómo quedaron? Sí, no tengo problema. Dale, bueno, arrancamos con Paz, entonces. Dale. ¿Cómo se hace igual? ¿Cómo? Ahí te ponemos otro. ¿Comparte pantalla? Claro, en la plataforma de StreamYard hay una opción que dice compartir pantalla. Sí. Podés utilizar esa para mostrar la pantalla directamente. Dale, ahora aguardame un momento. ¿Cómo? Dale. No? Estoy bien. Para la próxima configuración en el layout, que te deje alternar la pantalla rápidamente. Yes.
que muestren, que muestren. Mostrando un medio chivito. Acá viene, ¿eh? Ahí va. Sencillito, fue lo que llegué a hacer. No, está espectacular. Fantástico. El jurado lo está analizando de todas formas, porque ¿quién será Christoph? ¿Quién será Christoph en el jurado? ¿Será Maga? ¿Será Gonzi? Uy, se ve el efecto. Sí, el efecto. ¿Será Damián nuestro Christoph? ¿Quién será? Bien, ¿quién? ¿Seguimos con Ramiro? ¿Te parece? Un buen ardo. Ah, estaba hablando muteado. Esto. Compartí pantalla. Compartí pantalla. Yes. Y esto. Bueno, claramente el mío es re pedorro al lado del anterior. Pero igual lo vamos a. Está espectacular. Le puse para que se vaya agrandando el joven. Ay, le pusiste cover, qué lindo. Lo importante es el factor amor, como toda la vida. Y cuando haces clic, se te agranda. ¡Ah! ¡Buena! Un detalle que ahí me falló el clic, pero bueno, es responsive. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Déjame poner tu musiquita. No, después voy a poner la musiquita. Mi voto es secreto. Ay, no, por favor, no, por favor. Ay, tenemos que dar los palitos. ¿Quién sigue? Vamos. Te tramitamos. Bien, ¿quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir? Vamos con Cera. Ahí quieren claps. Tiran claps en el chat. Aguante los claps. Bueno, Cera. Hacete un compartir pantalla. Sí. Ahí está. Vamos, Cera. Serás el ganador. Arre. Hashtag. Pasate a la pestaña de la galería. Ahí estamos. ¡Fua! Mirá, un blur. Ah, bueno. Será lo que será, dicen en el chat. Guarde, ¿eh? Será lo que será. Los sal, por favor. Guarda con Guismo y los sal, por favor. Genial. Les puse alt. Mientras tanto, en el chat, a medida que van viendo los resultados, vayan poniendo cuál es su favorito y recuerden que todavía está vigente el hashtag, que por el momento creo que va empatado entre Irnias y Lucian. Vamos a hacer un chequeo actualizado mientras tanto. Lucian, ¿querés ir mostrando? Sí. Y Lucian, que respeta el mismo esquema de colores. Que mi pelo y que esto y que... Y nada, y cuando haces clic, para ahí se ve mejor. Lucian, que respeta el esquema de colores y me encanta. El esquema de colores de tu VS Code. De verdad. Claramente me gusta mucho el violeta. Te iba a preguntar si te gusta el violeta. Sí. ¿El pelo también o no? Y bueno, nada. ¿Cómo? ¿El pelo también o es o se ve mal por la cámara? Sí. No. Ahora está medio lavado, que está como un, no sé, lila raro, pero también. Ayuden a que Lucian pueda comprarse la tintura. Hashtag Team Lucian. Ven más en el Twitter. ¿Cómo que es? No bueno, tenemos bien, me gustaría que me quede más lindo, pero por lo menos funcionó que sea grande la imagen, que era lo que empecé a hacer de una manera y dije, no, pará. Y volví para atrás y ahí se me fue unos minutos. No, pero está espectacular. Mira, es más, ya sumó. ¡Uy, no! ¡Lucian, no! ¡Te iba a ganar Irmeos! ¡Chicos! ¡Team Lucian! ¡Denen! ¡Que necesita su pintura nueva! Bueno. Ya que estamos con el tema de las tinturas, recuerden aquellas empresas, organizaciones, gente particular que quiere patrocinar el evento, ya sabe, nos escribe, nos habla y podemos poner su loguito en alguna parte. ¿En dónde? No lo sabemos, pero va a estar en pantalla. Así que, hablando en serio, quienes quieran colaborar con el proyecto de BOF, nada, contáctenos y vamos a ver qué podemos arreglar, ya sea para ver tema premios, ya sea por aportes para la causa, como quien dice. Así que, nada, sería un honor contar
con empresas que estén apoyando esto, con algún partner, patrocinio, lo que sea, o de última, los subscribes ahí en Twitch. Bueno, a ver. Parece que Gonzi, parece que ya Gonzi ya lo podemos traer. Sí, porque está Gonzi, ¿estaba rico o no? Más de lo que esperaba. Fue más directo. Bueno, a ver. Bueno, está complicado esto, gente. Ay, ¿está complicado? Está complicado. Ay, no. Me da miedo, boludo. ¿Cómo vienen esas deliberaciones? ¿Qué? Cuéntanos. Queremos saber. A ver. Para. Yo estoy entre dos. Estoy analizando todavía. No digas. Pero hay dos que me gustaron mucho. Yo creo que ya sé. Por mi parte. Pero voy a ver ahora el código. Bueno, mientras el jurado está deliberando muy seriamente, Gizmo nos va a contar cómo va a ser este proceso de decir ganador. ¿Cómo lo vamos a anunciar? ¿Cuándo lo vamos a anunciar? Yo creo que deberían deliberar los jurados en privado. Ok, sí, entonces sí, Le estoy hablando por Twitter, así que respóndanme por el canal ese de Twitter que armamos. Voy. Mientras tanto, a ver cómo vienen esos comentarios. Por acá están diciendo Team Irnias y Team Patria. Patria se ganó el corazón de la gente. Vamos. Me acaban de confirmar por Twitter que el repo H1 en NPM ya existe. Oh, por Dios. Han creado un monstruo, chicos. Sí, sí. De todas formas, para Pebble, que hizo un gran esfuerzo con esta research sobre el H1, no sé de dónde sos, comentanos ahí en el chat, pero cuando pase toda la cuarentena te voy a invitar a un café. Para hablar de H1 nada más, de otra cosa no, solamente H1. Le decís hola y se levanta y se va. Obvio. Todo funciona así en la vida. Bueno, a ver. Tenía una preparada, una musiquita, pero la voy a guardar para el ganador. Hola, ganadora. Dijeron café, meté chiva. Claro, te dormiste, Damián. ¿Qué pasó? Ahí nomás tenés que decir, sí, pueden tomar café con nuestro cafecito, patrocinando los mejores eventos del país. Es muy complicado estar viendo el chat y chateando y hablando sobre el código, ya. Así que lo dejo a ustedes que me hagan chivo por mí. Claro, jurado, sponsor, todos juntos, no, ¿viste? O una u otra, ¿de dónde se puede? Bueno, y mientras tanto, vamos a volver con la idea de, gente, ¿qué tipo de desafío están esperando para la próxima? Che, ¿algo podemos hacer una visualización más de los proyectos de vuelta? Así en pantalla, ¿verdad? Sí, como nos preparan ahí sus páginas y lo vamos a ir mostrando. Todo porque Christoph lo pide. Yo no escuché que Aldana haya pedido nada. ¿Cómo? ¿Qué? Yo ya les dije, soy como Force acá. Si acá mismo no dice la bocha, acá no se hace nada, ¿viste? ¿Cómo es? Encima es la que tiene la sticker del Front Café, así que. ¿Me agrandás alguna de las pantallas? Por fin. ¿Quién? ¿Gizmo o yo? Porque yo no sé si voy a hacer. Da. Ahí va. La de Lucian. Más linda. Hermositas y violetitas con gatitos como tenía que ser. Una tarta también. Esto claramente fue para Gonzi, que estaba con hambre. Sí, por ese lado. Y la torta del postre. Un espectáculo. Aplausos para Lucian. Ahora vamos. Tengo hambre. Yo también tengo hambre, no lo digan dos veces. Bueno, ahora vamos con Cera, ¿ok? Cera, que no sé dónde anda Cera. Ahí está. Acá está el de Cera. Usando un poquito de blur también, porque se puede. Algunas fotitos, gatitos como se debe, la torta.
para el postre de Gonzi. Con el hover ese para pasar y agrandar la foto, ¿por qué no? Hubiese estado bueno tipo una transición, ¿no? Una animación. Sí, sí, lo pensé. Y hubiera estado bueno 2 horas más de código también. No sean exigentes, por favor, gente. Sí, creo que, un detalle es que solamente una línea de transition all a cualquiera de los elementos, que sea para el hover, para el click, para lo que sea, hubiese dado capaz un toque bastante importante. Por ejemplo, si uno hace el hover y en el hover le pone la transition de size y le pone un border radius o lo que sea, da como un efecto mucho más real en 2 líneas de código para todos en general. Esas cosas que voy a decir, por ejemplo, yo que no sé nada de CSS, o sea, sé lo justo y necesario, vos me lo decís a mí hoy y me sirve, porque yo pensaba que eso eran 10.000 líneas de código en CSS, hacer cosas así. No, en este caso, ¿puedes pasar esas líneas al chat? Sí, como no. Es más, las podemos, creo, aplicar en tiempo real. Sería transition all 0.2s. Para sí. ALG87A, estamos haciendo un review rápido de todas las páginas, cómo resultaron. Así que llegas a tiempo. Si querías ver el review, estás llegando a tiempo. Es más, ¿quién es el que está mostrando ahora? Estamos mostrando el de Cera. Sí, sí. Bueno. Si quieren agarrar esa línea y ponerla, creo que se vería, digamos, en tiempo real como es al hover, o sea, en la clase donde tenés al hover. Sí, Joey, mirá, acá lo están llamando en Tuku. Ya lo vamos a buscar para como jugador de invitado para alguna próxima ocasión. Sí. ¿Se imaginan si yo fuera un jugador de invitado? Tendrían que ser las páginas con total randomicidad genérica con H1 para que puedas yo probarlas. Y con música de base lo-fi o un beat bien hip hopero de fondo. Ahí que voy a subir esta si lo. Dale. Ahí está el editor. Ahí está. Sí, ahí mismo. Transition all 0.2s. No, es all espacio 0.2s. Ah, ok. Sin paréntesis, nada. Gizmo. Chau. Exacto. Y ahora. Está claro, Christoph. ¿Quién es Christoph, no? ¿Cómo? ¿Qué? Está claro quién es Christoph. ¿Quién? Gonzi. No. Qué malo. Yo para nada. ¿Vieron cuando en el colegio? Te recargaba porque creo que habías cambiado de estilos en el browser. Y bien encima. Es así, Gonzi. ¿Yo qué? No sé qué está diciendo, pero seguramente... Eso es malo. Eso es malo. Egghead. Noga Cani. Egghead es una plataforma educativa. Está lleno de cursos. Entrás... Antes tenía una forma, no transición para el scale X y el scale Y. Pero, bueno, no pasa nada. Última, dale control Z y lo hagas. ¿Cómo está? Justo, Egghead es una plataforma educativa que tiene videos y cursos. Más suave. Así que, nada, entran ahí y tienen varias cosas copadas para ver. Eso es lo que estamos sorteando. Estamos dando de premio a quien gane este concurso, este evento. Bueno, aplausos para Cera también, que se llevó de paso de regalito el consejo de Gonzi. Aplausos para Cera, para Cera, para Cera. Bueno, ahora ¿con quién vamos? Vamos con Paz. Paz. Bueno. Compartinos un poco tu pantalla. Acá está. Debuff, Photo Gallery con Wally como tiene que ser, porque Wally es la parte tierna de todo esto. El postre para Gonzi, que nunca tiene que faltar. La tarta de nuevo presente. Cafecito. Una galería. No, el café. Muy bien. Sí. Recuerden el cafecito. Voy a decirnos, Gonzi, o los chicos del jurado, cuando quieren que pasemos, no, pasamos. Sí, nosotros ya estamos. Ok, y nos falta, si no me equivoco, el de Irneas, ¿no? ¿Dónde está? Estoy compartiendo, pero no me cambia la pantalla, no sé qué hice. Sí, no, pero es que te estoy buscando y no tengo. Ahí estoy. Ah, mira, sí, estaba compartiendo, ya no me había dado cuenta. Mira. Es también igual el mismo sistema. Cuando un sistema
con un estilo bien minimalista, con la tortita igual y tierno, las frutas, porque las frutas hacen bien, gente, coman fruta, por favor, coman fruta. Coman fruta. Mientras tanto, yo voy, lo mejor de todo. Ah, no. Yo te daría el premio, mira. Responsive all the way. Team Irnias con 12, Team Lucian con 10, Team Paz con 5, Team Cero con 4. Ahí vamos, vamos a correr una actualización en el contador a ver si estamos al día. Aprovechen que Joey está refrescando. Aprovechen. ¿Viste cómo funciona esto? Y Joro le pregunto, ¿qué le pareció la competencia? Porque yo le preguntamos a los participantes, pero a ustedes, ¿qué les pareció? ¿Se divirtieron? ¿Les pareció copado? ¿No quieren vernos nunca más? Estuvo muy bueno. No, la verdad estuvo muy copado. Además estaba. Es un rol complicado para los participantes, no solamente porque tenés que hacer un challenge en una hora, sino que porque hay 300 personas mirándote, ¿no? No, es lo mismo hacerlo solo en tu casa en una hora que hacerlo con toda esta gente. Así que nada, felicitaciones y muy bien por haberse animado. Yo no me hubiera animado, así que felicitaciones. Nadie. Sí, ¿Maga? Pasa que sí, tipo, estar codeando así en vivo. Sí, a mí me re gustó que se hayan animado. Yo no me hubiera animado tampoco. Y estuvo bueno porque en re poquito tiempo la remetieron y hicieron cosas re lindas. Yo que no sé nada de. Y soy malísima en todo lo que front, para mí eso, o sea, todo lo que hicieron es como súper maravilloso. Así que nada, los felicito a los cuatro. Muchas gracias. Y Don Cafecito, ¿qué opina? Don Cafecito, no, la verdad que me encantó el modelo. Cuando lo leí que había salido por Twitter, dije, no puede ser que esto vaya a ser real, y fue real. Fue real, y lo estamos viendo, son 300 personas viendo, es una locura. Nada, la verdad que estaba muy bueno, tanto el formato del lado de jurado como del lado de que los participantes hayan puesto a codear en vivo, la verdad que está buenísimo. Y nada, quiero ver otras ediciones, a ver cómo sigue esto. Genial. Ya sabes que podés compartir tus cafecitos siempre acá con nosotros. Y la gente también puede entrar a la Cafecito App para ver de qué se trata un poco todo esto. Por supuesto. Sí, después de acá nos creamos una cuenta en Cafecito. Yes. Y todavía no decidieron el ganador. Yo le quiero contar a Damián que yo Cafecito lo tengo con campanita en Twitter. Me llegan todas las notificaciones. A ver. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Así, gente, todos vayan a seguir a Cafecito_app ahí en Twitter. Muy bien, bien. Así se suman puntos. Quiero Pikachu ahora. Y también. Dato no menor, que hagan una cuenta también en una tienda en Pensy. Podrían hacer las dos cosas. Claro, sí. ¿Por qué no? Se pueden hacer una tienda en Pensy y un cafecito. Es más, pueden crear su tienda en Pensy y abrir un cafecito a la tienda. O sea, claro. Ojo que se viene su unión Pensy cafecito. ¿Quién te dice? Cafensi, me gusta. Se hacen una tienda en Pensy que tenga cafecito para las donaciones, que venda artículos para dormir la siesta. Te combine las tres cosas y yo con esto me gano el premio. Vendés cursos de siesta y Python. Ya está, gente, ya está. No necesitamos nada más. Esto funciona así, sí. Bueno, ¿cómo va el jurado? ¿Decidieron, deliberaron o no deliberaron? Ya decidimos. Ay, no, Dios santo, me da un poco de miedo todo esto. Queremos saber, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de decisión, qué cosas estuvieron considerando, qué deliberaron, cuéntanos un poquito. Bueno, creo que Maga puede hacer capaz la primera intro ya para mandar al muere alguien, ¿no? ¡No! La cara. Se lavó las manos. Revisamos más allá del código en sí y de lo que fueron diciendo, también
que tuviera como una impronta propia y que pudieran, digamos, haber agregado eso más allá de lo que se había pedido. Coincidimos los tres rapidísimo, así que esto es así. Genial. Bueno, además de eso, del lado del código, sí, o sea, revisamos que cumpla todas las especificaciones que se pidieron. ¿Quién cumplió mejor eso? ¿Quién destacó, por ejemplo, en poder abrir una imagen y que se haga más grande? Porque hay muchas soluciones para abrir una imagen en grande. Una persona que lo hizo de la forma como más correcta. Así que, tipo, vimos como varias cosas. Código, indentación, cómo armaron la página en sí, el CSS, tipo todo el conjunto de ese sacó el ganador. Chan, chan. Sí, yo opino también que el jurado invitado debería ser el que da el veredicto. Ok. Sí, claro. Me gusta cómo le asignaron así la responsabilidad. Así está como, bien, está perfecto. Todo tuyo. ¿Hay redoblantes o no hay redoblantes? Lo vamos a hacer, hermano, porque todavía no tenemos esto. Bueno, damos el anuncio entonces. ¿Te parece? La ganadora es Lucian. Así nomás. Aplausos para Lucian mientras mostramos acá en pantalla la página que ha creado en tan solo una hora, con toda la presión de la gente del chat poniendo Fs y poniendo cosas y poniendo H1s y poniendo todos los emojis de gatito. La presión del jurado que estaba mientras comía con mal humor y controlaba esos códigos extraños. La presión de los hosts que hablaban giradas a cada rato y me venía la cosa. También decir felicitaciones a los otros participantes porque es algo súper difícil de hacer y que no es menor el tema de haberse enfrentado a hacer un challenge en la hora con toda esta cantidad de gente. Así que nada, un aplauso también para todos ellos. Totalmente. Los cuatro cumplieron, así que. Y no solo eso, claro, eso, cumplieron todo con todo el desafío, ninguno se quedó ahí en el medio camino sin llegar a hacer la página de fotos, así que fue increíble el desafío y muy orgulloso de que hayan podido completar todo. Y esto seguramente, no sé cómo vamos a hacer con este tema de los repos que hayan creado, si compartirán, van a quedar para la posteridad. Todos los desafíos, una vez que se terminan, los dejamos públicos. Cualquier persona que quiera, mientras tanto, la idea es que DevOps, además de que sea una competencia, sea un espacio de aprendizaje también. Así que todos los desafíos, a medida que vamos desarrollándolos, van a quedar abiertos al público. Obviamente, la restricción de tiempo queda una cuestión de código de honor, si se quiere, porque no vamos a estar persiguiendo a todas las personas que hagan el desafío en diferido. Pero piénsenlo como una forma de entrenar y practicar sus habilidades en ese sentido. Me parece que está bueno porque es un problema súper acotado, súper concreto, con algún puntito extra como para decir, bueno, a ver, esta vueltita de rosca hace que tenga una dificultad extra. Entonces, en algún caso también sirve para la realidad. Un poco lo que se comentaba durante el evento es que muchos han vivido una situación similar en la vida real, en sus trabajos, en entrevistas, lo que sea. Entonces, está bueno, se llevan todo ese aprendizaje. Está muy totalmente. Totalmente. Bueno, esa sí, realidad. Y como dice Cotip, unos genios por animarse a participar, eso es así. Yo la quiero agradecer la oportunidad y preguntarle a Damián cuándo me llega mi Pikachu de premio. lo tienen que arreglar ahí con el backstage de codear y... Se comunica conmigo. La producción se comunica. Quédate en línea. Quédate en línea y te van a comunicar. Ya que estamos ahí, Paz, y que estás ahora en pantalla, ¿querés dejar algunas palabras, algo que quieras comentar? ¿Qué te pareció el evento? ¿Te divertiste? ¿Te moriste de miedo? Me divertí un montón. Me gustaron. Me ponían un poco nerviosa en algún momento, pero me gustaron los comentarios de Miguel. Con el H1 fue.
La verdad es que estuvo buenísimo, yo no sabía con qué me iba a encontrar, ya les digo, nunca participé en nada de esto, y me vino bien como para animarme, yo estoy muy miedosa, se supone que tengo una entrevista esta semana, estoy esperando que me llamen, y como que estaba con la duda de che, y podré desarrollarme profesionalmente, como que estoy con mucho miedo desde una primera experiencia y no rendir, y bueno, esta experiencia vino bien para eso, porque bueno, es la JavaScript, que es a lo que tengo que apuntar un poquito más, pero está bueno esto del límite horario y en tan poquito tiempo ver que se puede armar algo, tenía miedo de no llegar a hacer nada, y ya el hecho de haber podido subir algo que se pudiese mostrar me pone recontenta. Espectacular. Muchas gracias, Paz, por haber estado participando en el evento, en el primer desafío de GoF. Estamos muy contentos. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. Yo le quiero agradecer a Paz porque la llamé a último minuto porque me cancelaron muchas personas, muchos participantes, y tipo, no sé, ¿cuándo fue? ¿Ayer que te, convoqué? Y sí, dije, ayer. No me va a aceptar nadie, y me aceptó Paz. Así que nada, y lo salvaste, Paz, gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y quería hacer un comentario ahora con respecto a vos. Mira, Paz, si esto te lanza ahí a mejorar la entrevista todavía, ¿no? Sí, si te toman, digan, yo te vi a vos en Death of Far. Lo voy a retocar un poquito más y voy a decir esto. Fíjense, los commits, los distintos commits, lo que subí, el primer commit, es lo que hice en una hora. Y bueno, y después fui mejorando, así que sí, me queda re bien para mi GitHub. Y me quedo con eso que decís porque está muy bueno lo que comentas. Es un desafío a presión. Hablando en serio, es presión estar trabajando una hora sabiendo que tenés que hacerlo en ese tiempo con gente que te está viendo, con gente que te está distrayendo, con gente que te comenta de todo. Y la verdad que está bueno comentar eso en una entrevista. Me parece un dato no menor. No sé si opina lo mismo el resto, pero me parece que va como trompada que comentes eso. Así que nada, felicitaciones para... Obvio, ya que estamos. Así que felicitaciones para ti, Paz, y va también la musiquita de Mario para ti, no solamente para los ganadores. Los ganadores son todos, realmente, es así. Vamos ahora con Irnias, que vamos a ver qué palabras bellas nos puede contar, ya que lo tenemos acá. Cuéntanos, no, ¿qué te pareció todo esto? ¿Tú moriste de miedo? ¿Nos quisiste pegar? Sí. ¿Quisiste ir a un primero, algo que me dio mucho cagazo fue que de entrada no te dicen nada. Quedaste seleccionado y nos vemos. Y bueno, después me fueron mandando un poquito más de info y ordené. Después tuve que pedir ayuda a mi hermano, que está en el chat Diplexus, que la tiene re clara con el stream porque le streamea, qué sé yo, y me ayudó a configurar OBS, me hizo entenderlo. Un quilombo. Capo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Diplexus. Diplexus, tírate un chat ahí y te ponemos por Diplexus. ¿Qué hace Diplexus? Acá está, mira. Juega, hace diferentes cosas, pero. Listo, la tiene con clara. Diplexus sale un Valorant en un rato. y nada, contanos, ¿qué te pareció todo esto, Viernes? Mucho miedo el hecho de no saber si poder cumplir con el desafío o no. Además, también es el pánico de que mi palo no es este, mi palo va más para el backend, si bien me gusta mucho React, CSS es lo que más me cuesta, entonces eso me da más pánico todavía. Pero bueno, después me calmaron al toque cuando entré y vi el ambiente, que es súper divertido y súper recomiendo para que se anote todo el mundo, que está buenísimo para poder participar de esto. Lo re disfruté, me hicieron cagar de risa, así que es súper merecido que ganó Luciana, así que genial. Y bueno, todos ganaron, ya dijimos, si bien Lucian se lleva la cuentita para su casa, todos ganan acá, así que agradecerte un montón, igual que a todos, así que... Nada, ojalá que sigas en DevOps, que pruebes otras selecciones de nuevo, ya veo que quedas otra vez, y nada, que sigas compartiendo, viendo los eventos, porque van a ser todos así, y de paso ves sufrir a otro, ¿no? Así que aplausos y agradecimientos para Irneas. Vamos con... Me estoy perdido, ya hicimos hablar a Paz. A Lucian la vamos a dejar para el final porque ella es la ganadora del momento. Así que vamos a hablar con Cera, que muchos pensaban que iba a ser el ganador solamente porque será...
por un segundo. Contanos, ¿cómo fue tu experiencia con esto? ¿Nos quisiste revolar con H por la cabeza o te gustó? No, no, me gustó mucho. Voy a confesar que al principio no quería anotarme porque me daba bastante miedo. Hasta que, bueno, me anoté, pero me anoté como diciendo, va, de acá que me llamen, y bueno, me avisaron, lo cual me dio un poco de pánico. Pero no, la verdad que estuvo re lindo, si bien la, como decían antes, la experiencia de estar codeando y que te miren, me ha pasado en algunas entrevistas que te piden codear y te pones súper nervioso, pero el ambiente estuvo bueno, estuvo divertido, y me lo tomé como un juego. Y la verdad que está bueno el desafío de ponerse límite de tiempo de hacer algo en una hora o en X minutos, está bueno, me re divertí, la verdad. Espectacular. La verdad que sí, todos nos divertimos. Y todos nos divertimos también viendo la cara de presión y de nervios que tienen todos. Es un poco malo decir esto, pero es divertido verlos preocupando. Irmias, hago un comentario justo, un margen nomás. Tírame por el chat privado ahí tu handle de Twitter, que lo andan pidiendo. Así ya compartimos. Y bueno, ya que estamos, mientras Irmias nos pase eso, y agradecer de nuevo a Cera por la participación. Sos un maestro, y ya lo voy diciendo ahora, de todos ustedes me llevo amigos tuiteros. Y vamos con la ganadora. Wow. Vamos con la ganadora. Vamos a ponerla en pantalla, que de paso lo dejamos con su página web de color violeta, como no podía ser. Así que, Lucian, contanos tu experiencia. ¿Qué se siente ser la ganadora del primer de Voz Argentina, el primer desafío? No me lo esperaba ni en pedo. O sea, viendo lo que hicieron los chicos, dije, listo, chau, acá, no, me voy. Pero bueno, no, me encantó la experiencia, estaba buenísimo, o sea, como eso, poder controlar la presión, o sea, laburar bajo presión, va, creo que el laburo de programador siempre labura bajo presión, pero 300 personas mirándote, más ustedes haciendo comentarios, y saber que tenés 3 personas más haciendo lo mismo y que es una competencia, es muy estresante. Pero, o sea, como bien, me di cuenta que ese estrés me sirvió, o sea, como que me sirve para tratar de pensar un poco afuera de la caja, digamos. Y nada, me gustó la experiencia y nada, felicitaciones a los chicos que lo quisieron estar hermoso. Genial. Muchas gracias. También. Gracias. Estoy perdido acá en el gozo. Muchas gracias también a vos por haber participado, haberse animado, porque de nuevo, esto no es sencillo. Es totalmente complicado estar acá con toda esta gente loca, me incluyo, obviamente, hablando de y controlando todo el código. Así que, bueno, felicitaciones a la primera ganadora, aplausos de todos los que están acá. Con musiquita de Mario y todo. Y, bueno, haciendo la musiquita de nuevo, haciendo oficial la mención del premio, te ganaste un año en... Un año premium vendría a ser en Egghead.io, una plataforma educativa donde vas a poder hacer cursos de todo tipo cuando tengas ganas. Así que nada, te ganaste alto premio para que sigas aprendiendo, para que te sigas capacitando, para que te sigas inscribiendo de Voz Argentina, para que sigamos programando, obviamente, y así. Y nada, agradecer a todos los participantes que estuvieron con esto. Sé que estuvo muy complicado, pero bueno... Como decía, me llevo amigos, colegas y me divertí mucho también con ustedes. Ya tuvimos palabras de nuestros jurados, palabras de nuestros participantes. Y ya que estamos con los hosts, yo ya hablé mucho, chicos, hablen. Le vamos a dar la palabra a Gizmo. ¿Qué le pareció todo esto? Yo la verdad que le agradezco a los chicos, cada uno sabe quién son, por bancarme estos últimos 2 días, porque les estuve llorando de que estaba re nerviosa, tenía mucho miedo. Tenía miedo de que nos vean 20 personas nada más y tipo, somos 300 y pico. Así que, nada, les agradezco mucho que de una idea, un tuit bastante pelotudo haya surgido todo esto. Así que, nada, muchas gracias. Gracias a vos por haberle puesto todas las pilas a este proyecto, que sabemos que nació de ahí, de ese tuit, como decís vos, así que, nada. Ojalá que de acá siga y empiecen a quieran venir a otros países a querer comprarnos el formato. Patente, chicos, patente. De Voz PR, de Voz CA, de Voz todos los países. Ojo, ¿eh? Ojo. Y yo le voy a sacar a The Voz porque
Voy a poner. Sí, no, ya está. Sí. Yo que voy yendo al lugar de las patentes, ¿viste cómo funciona? ¿Dónde está Joey? Acá está Joey. Bueno, Joey, ¿qué tenés para contar? ¿Qué les puedo contar? Estuve con un montón de miedo también con este proyecto. Es la primera vez que me toca el difícil laburo de diseñar un stream tan interactivo, tan lleno de cosas. El estado donde mi cabellera denota mi nivel de locura en este momento también. nada, estoy sumamente feliz de cómo salió todo. La verdad, ha sido un lujo trabajar con todas estas hermosas personas que me acompañan hoy en este stream y con toda la gente que se sumó. La verdad, no pensé que se iba a sumar tanta gente. Yo cuando vi que habíamos arrancado con 120, digo, bueno, está bien, era un número grande, me lo esperaba. Gente, estuvimos con 300 personas hasta hace 10 minutos. Es una locura esto. Así que sí, definitivamente. Y con 200 que se quedaron maneja de escucharnos hablar, Gila, así que imagínate. No, es impresionante. Así que mil gracias. Voy a hacer un par de comentarios que te juro que se están entrando cosas muy buenas. Hay uno que dice: nace el primer reality de programadores. No es mala. La verdad es que estaría bueno. Y ese es el segundo día, uno diciendo: ¿te imaginas? 4 devs aislados en el mundo y solo pueden llevar 3 librerías. Ya que estamos. Ya que estamos, arroba debuff, ¿va a seguir el AR o no va a seguir el AR? Veremos. Bueno, veremos. Por ahora, arroba debuff AR, o hashtag debuff, y nos pongan, y pónganos qué 3 librerías llevarían al, ¿cómo se llama? Al reality de lo que es. Así que está bueno que lo comenten. Sí, yo creo que el siguiente paso de esto es un gran hermano de programación. No. Alquilamos una quinta en el Tigre y hacemos un mes de stream entero. Enfocando la máquina de cada uno, no sé, yo la tiro. Sí, que es grande. Grande. Patente de la idea, por favor. Preguntan acá también, Darol PZ, si va a haber de off semanal. Sí. Aparentemente dice que sí. El domingo que viene deberíamos estar teniendo. Dependiendo de si se anota gente y el desafío está listo, que ay, casi está más o menos cocinado, si se anota gente, capaz que sí. Y depende también de la gente que lo quiera ver, ¿no? No solamente de quien quiera participar, sino si lo quieren ver. Si no lo quieren ver, no se hace. Si lo quieren ver, se hace. Así que vamos a estar ahí pendientes de las redes a ver si le dan más al tweet y le ponen, queremos ver de buff esta semana, dale, 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 dale. Y ponen, comentan con H1 y seguro lo hacen. Y ya vamos a diseñar la mascota, que está claro quién va a ser, ¿no? Así que... Por ahí están preguntando si vamos a subir el stream completo. No tenemos idea de cómo vamos a manejar todavía la cuestión. Tenemos una copia de la grabación de todo lo que pasó hoy ahora. Capaz hacemos un canal de YouTube. No sé, vamos a ver. Coméntenos ahí en el chat si quieren que, además de Twitch, quieren que mandemos por YouTube o que subamos los videos a YouTube. Pues si quieren que hagamos live por LinkedIn, como quieran. No sé, acá de off son ustedes. Es así de simple. Hay bastante gente diciendo canal de YouTube. Bueno, vamos a pensarlo. Tírenme H1s por Twitter y le diré si va a estar o no va a estar. Y ya que hay alguien que esté diciendo, propongo lanzar el tema de The Voice para VS Code. Guarda. Y ya que estamos, podríamos utilizar algo en paleta de colores como lo tenía Lucian. ¿Qué decís, Lucian? ¿Nos aprobás o no nos aprobás? Sí, obvio. De una. Ya está, porque esos colores encima eran magistrales, así que... Bueno, la dirección general y producción de DevOff agradece a inmensidades, tanto jurados como participantes y gente que estaba en el chat comentando durante casi 3 horas de streaming todas estas cosas que decimos. El señor Joel y la señorita Gizmo me van a aclarar cómo continúa esto y cómo se cierra la transmisión. Qué buena pregunta. Nadie de... ¿Vieron cuando guionás un evento hasta, che, ¿y cómo lo cerramos? Bueno, lo cierro yo. Vale. Vamos a cerrar entonces con todos saludando con las manos de tanto participantes como jurados. Saludos eternos así. Lucian, la producción se va a estar comunicando contigo para el tema del premio, así que no tengas miedo, no nos vamos a ir. Y nada, gente del chat, hermosa, querida, gracias por estar. Y no se pierdan el próximo domingo, que seguramente vamos a estar con más de off, si es que la gente lo quiere. Así que nada,
Twitter, síganos, compartan cosas, comenten cosas, sáquense fotos también, todo lo que quieran, mándelos a @debof, #debof. Ya pasamos los Twitter de todos nosotros, así que denle más a nada más. Un saludo enorme, gente, y muchas gracias. Nos vemos. Placa.